Hola, muy buenos días, profesores. Gracias por asistir a esta mesa. Principalmente, pues, un saludo especial a las personas que están conectadas aquí en Zoom y también a las personas que nos están siguiendo en la transmisión por YouTube de esta mesa o de cualquier otra, ¿no? Bueno, vamos a comenzar de manera puntual también para no atrasarnos con las ponencias de los demás participantes y también para que podamos seguir la dinámica de los asistentes de que se quieran mover de una mesa a otra, ¿vale? De principio, pues bueno, les quisiera volver a recordar en este último día ya de nuestro foro un poco la intención de esta mesa, ¿no? De experiencias del estudiantado en entornos virtuales, ¿no? Precisamente es tratar de recuperar las experiencias. ¿Me pueden cerrar? Ah, sí. El micrófono. Luis, ¿me puedes apoyar poniéndonos como coanfitriones a mí sí, y a Vero, claro, por favor? Ok. Bueno, como decía, el objetivo de esta mesa es recuperar las experiencias de los estudiantes. La intención es de compartir las estrategias, inquietudes, las dificultades, las necesidades que también han surgido en este periodo de confinamiento, ¿no? Y que también los configuran y que también configuran no solamente a las figuras educativas como la docente y la del estudiante, sino a todo el hecho educativo, pues en estos en entornos virtuales, ¿no? ¿Cómo está esta reconfiguración? Algunas de las preguntas guía que van a orientar las participaciones de esta mesa es: ¿qué implicaciones tuvo el cambio de entorno para el aprendizaje? ¿Qué estrategias de aprendizaje se han utilizado? ¿Qué herramientas digitales facilitaron la tarea o no facilitaron la tarea? También es válido. ¿Cuáles son las reflexiones sobre ser estudiante en entornos virtuales y qué necesitamos como universidad, no solamente hablando de la Ibero, sino cualquier otro tipo de institución escolar u otro espacio de formación para la enseñanza y el aprendizaje en estos entornos? De principio, quiero comentarles a las personas que están aquí conectadas en Zoom y también en YouTube de que a lo largo de todas estas ponencias ustedes van a poder compartir en el chat comentarios, preguntas, no importa ahora sí que esté ahora sí siguiendo la dinámica el ponente. Vamos a estar tres personas aquí como organizándonos. Tenemos a Luis López, que él nos va a estar ayudando en la parte de soporte técnico, y también tenemos a Verónica Carrillo. Ella es la que les va a estar hablando en el chat y les va a estar tratando de responder o también de recuperar las preguntas y comentarios que salgan en torno a sus presentaciones. Entonces, ahora sí que ustedes no se preocupen, pueden escribir en cualquier momento y al final la dinámica de participación pues realmente va a ser 20 minutos de presentación para los ponentes y vamos a ceder 10 minutos para responder y comentar todas estas preguntas generadas en torno a su ponencia. Comenzando primero, pues vamos a dar inicio con nuestra primera ponencia. Es una ponencia colaborativa. Los ponentes son Tania Leiva Sánchez, Cecilia Sabac Montesinos y Gerardo Carrillo Favela. La ponencia está titulada El estudiante de Ibero Torreón en entornos virtuales, o sea, somos de casa, nada más diferentes sedes. Y bueno, la semblanza curricular no va a venir por cada uno de ellos, sino más bien por el Centro de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica de la Universidad Ibero León, en donde están adscritos. Y bueno, este centro tiene la función principal en dar atención a docentes a través de la selección, la inducción, capacitación e integración. También generar espacios y condiciones educativas virtuales, elaborar materiales innovadores de aprendizaje que permitan atender las necesidades de formación de los alumnos y de la comunidad educativa. Y finalmente, prestar servicio a toda la comunidad Ibero en cuestiones tecnológicas aplicadas en educación. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, nosotros tres estamos en Ibero Torreón
Le pedimos por favor a Gerardo si nos puede ayudar a compartir nuestra presentación. Gracias. Sí, es un gusto estar dentro de este foro de docencia universitaria y tecnologías digitales en esta mesa, que es experiencias del estudiantado en un entorno virtual, donde pues nosotros nos queremos acotar obviamente a lo que nuestros estudiantes en Ibero Torreón han manifestado en toda esta, en todos estos meses. Si bien toda la educación a distancia en Ibero Torreón ya es desde hace tiempo, ya son varios años que hemos tenido un esfuerzo en educación a distancia, sí, como seguramente en todas las demás universidades, esta contingencia desde marzo pues nos hizo replantear estos esfuerzos que a final de cuentas pues están empezando a dar estos buenos frutos, ¿verdad? Entonces, adelante por favor. Queremos partir de esta frase, ¿verdad? Que es como esta frase detonadora. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Así, para nosotros como equipo de solución inmediata, parte de toda esta dinámica que la universidad en la que se vio envuelta en marzo, cuando nos dijeron, pues a partir del lunes, del martes, ya no vienen los alumnos, ya tenemos que voltear a ver otras formas de transmitir la información, otras modalidades, fue una palabra recurrente al interior, la creatividad. Y esto pues se fue permeando hacia nuestros alumnos, ¿verdad? Teníamos esta certeza, esta cotidianidad, sí nuestras materias de educación a distancia, pero eran controladas, era un porcentaje mínimo, estábamos haciendo todos estos esfuerzos, pero a partir de marzo hasta el momento, pues seguimos en esta búsqueda de las herramientas pedagógicas y didácticas que son útiles para seguir con nuestro nivel de calidad al interior de la universidad. Nos gustaría comentarles qué es la Universidad Iberoamericana Torreón en un contexto muy rápido. Aquí ustedes lo están leyendo. Somos una universidad privada confiada en la Compañía de Jesús, fundada en 1982. Estamos en Torreón, Coahuila, al norte del país. Aquí está el número de licenciaturas, especialidades. Tenemos un doctorado. Más de 1,500 estudiantes. Ya ustedes verán ahí, ¿verdad?, la comparación con algunas otras universidades. Nosotros tenemos una comunidad aproximadamente de 2,000 personas entre los estudiantes, los colaboradores de tiempo, los maestros de asignatura, personal administrativo. Hay centros de extensión en Saltillo y en Monterrey. El rector está desde Torreón y de ahí es que también tiene este tramo de control en Monterrey y en Saltillo. Nos gustaría compartirles un breve video para ver cómo toda esta experiencia del estudiantado antes de la contingencia, esta calidez que al ser una universidad pequeña, pero también tenemos muchas herramientas que nos han consolidado como una de las mejores opciones en el norte del país, que vean aquí a los estudiantes y al mismo tiempo conozcan un poco de nuestro campus. Es un breve video de un minuto, por favor. Llegar a Ibero Torreón ha sido una de mis mejores experiencias. Cuando vas de intercambio a otro país, te enfrentas a un choque cultural que no te imaginas, y la Ibero es el lugar perfecto para adaptarnos a ese cambio de una forma impresionante. Independientemente de sus instalaciones, su estructura, sus áreas verdes que son muy bonitas, su gente. Su gente es lo que hace fabulosa esta universidad. Ellos te hacen sentir parte de ella, te abren un espacio para que también seas parte de la comunidad. Los amigos que puedes llegar a tener, el apoyo incondicional en las clases, las misiones para ayudar a migrantes, los viajes académicos con tus compañeros de carrera son lo mejor. A esto, agrégale la excelente calidad académica y el estilo ignaciano de impartir las clases por parte de sus profesores. Estudiar en la Ibero Torreón te genera un sentido de pertenencia, te hace crecer, te convierte en una mejor persona y amplía tus horizontes, te hace sentir lagunero de corazón. Es vivir y marcar en tu vida una de las mejores aventuras que puedas tener. Gracias. Esto es mucho de lo que nuestros estudiantes vivían al día a día, ¿verdad? Hoy es otra la realidad, pero también hay una frase al interior de lo que es la espiritualidad ignaciana: adaptarnos a tiempos, lugares y personas.
Creemos que esta situación de adaptación ha sido este sello distintivo, en donde hay dos parámetros que nosotros, como Centro de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica, nos hemos querido detener para observar cómo nuestros estudiantes, antes, después y durante todavía en la pandemia, a final de cuentas se van acercando a estos entornos virtuales de aprendizaje. Uno es el correo electrónico institucional. El correo electrónico institucional al interior de Ibero Torreón está dentro de una suite de Google for Education. Entonces, como ustedes saben, pues tenemos mayores bondades, mayores beneficios al contar con esta suite. Antes de la pandemia, el uso era aproximadamente de un 42%. Al momento, en encuesta reciente de hace menos de un mes, casi el total de nuestros estudiantes están teniendo acceso a su correo electrónico institucional. Tal vez para algunas otras universidades este sea un parámetro lejano que ya tenían dominado. Para nosotros era un reto ir haciendo esta cultura del correo institucional. Otro aspecto importante es la plataforma educativa. La plataforma que nosotros tenemos como sistema de gestión de aprendizaje es Moodle. Nosotros al interior de la universidad ya el camino estaba recorrido. Ya la mayoría sabía de la plataforma, pero no todos la utilizaban. Teníamos esa gran área de oportunidad. Era un acceso de los estudiantes solamente de un 30%. Al día de hoy es un 95%. Entonces, para nosotros, este paso agigantado sí ha sido importante, como a final de cuentas se ha ido dando en el transcurso de estos meses. Uno de los principales puntos de partida para que la universidad concrete la oferta en línea que en este momento está dando fue definir modalidades al interior de cada una de las materias. Ya sería una modalidad presencial que en este momento está tornando a remota, modalidad a distancia completamente en línea, semipresencial, que está tornando a mixta, y lo remoto netamente solamente mediado, en nuestro caso, por Meet. Adelante, Gerardo. Tienes tu micrófono apagado. Luis, por favor, ¿puedes hacer coanfitrión a Gerardo Carrillo? Sí, estoy bien. Creo que ya, una disculpa. Buenos días a todos. ¿Qué es lo que hicimos entonces en la Ibero Torreón? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Ah, perfecto, gracias. Sí, ¿qué es lo que hicimos entonces en la universidad para pues sortear este proceso de educación presencial, educación a distancia en un periodo relativamente corto? Pues lo primero que hicimos fue crear el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Un poquito ya comentaban en la semblanza inicial, dos centros de la universidad se fusionaron, uno que gestionaba la formación de docentes principalmente y otro que gestionaba todo lo que tiene que ver con la educación a distancia y la plataforma educativa. Otro de los puntos importantes que nosotros tomamos en cuenta fue la capacitación de nuestros docentes de manera presencial. Previo a la pandemia y justo cuando nos informaron que la universidad iba a parar sus clases de manera presencial, pues nosotros juntamos a la mayoría de nuestros docentes y les dimos capacitación en dos temas principales. Uno, la plataforma educativa, que como ya veíamos en las estadísticas, pues solamente el 30% de los alumnos lo utilizaban porque nada más un porcentaje de maestros tenían acceso a esta plataforma. Pues logramos acumular más de 600 horas de capacitación y se capacitaron más de 280 docentes de manera presencial, tanto de Ibero Torreón como de Ibero Monterrey. ¿Qué más hicimos en la universidad? Pues priorizamos la capacitación online de manera continua, lo seguimos haciendo, ¿sí? En diferentes temas también. Sí, la plataforma educativa, que es nuestra base muy importante, pero también las herramientas, por ejemplo, de Google y algunas otras herramientas y aplicaciones que tienen incidencia educativa, ¿verdad? Actualmente llevamos ofertados 14 talleres en diferentes modalidades con diferentes temas. Las modalidades principales, pues, es a distancia y de forma remota, de forma
síncrona y se han acumulado más de 1.500 horas de capacitación en este sentido. También en la universidad decidimos elaborar recursos digitales que están enfocados a tanto alumnos como docentes, que les puedan dar algunas ideas de cómo gestionar sus clases a distancia. También se generó dentro de la página de la Ibero un micrositio en donde fuimos subiendo información de relevancia que tiene que ver tanto con la prevención del COVID como de la gestión de las clases a distancia. Y desarrollamos también un documento que se llama Herramientas Digitales, en donde describimos alrededor de 50 aplicaciones y plataformas que pueden tener un uso educativo. Esto está enfocado tanto a docentes como alumnos. Si alguien quisiera tener acceso a este documento, con todo gusto lo podemos compartir. Dentro de otras acciones que realizamos en la universidad, pues fue la gestión del chat de apoyo y el correo electrónico. El chat está dentro de la plataforma de la universidad, dentro de Moodle. Para que tengan una idea, nosotros en agosto de este año, que fue inicio de semestre, recibimos alrededor de 700 solicitudes de apoyo a través del chat y, bueno, pues también innumerables solicitudes por medio del correo electrónico. Ligado a esta parte, pues está el acompañamiento personalizado que se da a alumnos, a docentes e incluso a padres de familia en diferentes temas, ¿verdad? Desde el acceso, contraseñas, hasta cuestiones ya más particulares como diseño instruccional, para algunos docentes que no están tan afines a las materias a distancia. Otro tema también importante que se priorizó en la universidad, pues fue el uso de redes sociales como un canal de comunicación. Nosotros en el centro manejamos un grupo de WhatsApp, es un grupo cerrado para docentes de tiempo y de asignatura, en donde compartimos información académica y educativa. También tenemos un grupo cerrado de Facebook que tiene la misma finalidad. Aunque no son canales formales de comunicación, sí consideramos que son importantes porque la información llega de una manera más rápida a los docentes, en este caso, que son quienes están dentro de estos grupos. También hay un proyecto en la universidad que se llama Diálogos desde Rectoría. Todos los martes de todas las semanas, a partir de que inició toda esta situación de la pandemia, el rector se conecta a través de Facebook y convive con la comunidad universitaria, resolviendo pues algunas dudas en general y compartiendo información importante de la universidad. Y bueno, los muchachos también de la asociación de la sociedad de alumnos, perdón, pues también están en contacto con sus compañeros a través de redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Finalmente, nosotros reactivamos nuestro canal de YouTube. El centro tiene un canal de YouTube que tiene casi 600 suscriptores y acumulamos más de 200,000 visualizaciones. Y en este canal ustedes pueden encontrar pues diferentes tutoriales, algunos videos institucionales de la universidad, inclusive algunos maestros suben material a este canal. Les prestamos el canal, por así decirlo, para que ellos puedan subir ahí material importante para sus clases. Si ustedes también están interesados en suscribirse, pues pueden encontrar información interesante en diferentes temas. Básicamente esas son las acciones que estuvimos realizando en la universidad. Ceci, si nos quieres platicar del perfil. Claro que sí. Bueno, es importante señalar que todas estas acciones que se realizaron, que algunas las vemos direccionadas al docente, son para el alumno. El alumno es nuestro cliente final, por así decirlo. Entonces, si al maestro se le enseñan estrategias didácticas, van a parar al alumno. Entonces, todo eso va direccionado al perfil del alumno o a las competencias que le queremos desarrollar en el alumno. Aquí les traemos una diapositiva en donde podemos ver el perfil del estudiante y las características que vimos antes y después de la pandemia. Sí, ahorita apuntaríamos durante porque seguimos. Y la primera característica de perfil es la distribución de tiempo en base a horarios preestablecidos.
Los chicos y chicas de la universidad, bueno, tenían sus horarios de clase de 9 a 11, de 11 a 1, etc. Entonces, esa era la única gestión de tiempo que realizaban. Iban a sus clases, hacían sus actividades y listo. En la actualidad, ahorita lo que vemos es una gestión del tiempo, ¿sí? Ya más autónoma. Los estudiantes ya logran gestionar su tiempo correctamente, ¿sí? Decir, bueno, tengo clase en línea o tengo clase semipresencial, pero tengo que asignar un tiempo a mis actividades, tengo que asignar un tiempo a mi trabajo colaborativo. Entonces vimos cómo se desarrolló esta competencia en ellos. Otra de las características que veíamos antes es los recursos digitales limitados. Muchos maestros, incluso nosotros que somos del equipo que tuvimos experiencia docente, vemos que si le pedíamos al estudiante que hiciera una presentación, que hiciera un trabajo, pues utilizaba los recursos digitales más inmediatos, como era PowerPoint, como era Word, algunos utilizaban algunas herramientas como Canva, herramientas muy sencillas. ¿Qué vemos ahorita en relación a eso? Vemos una competencia digital más fortalecida, es decir, el alumno ya conoce otras herramientas digitales gracias también a su esfuerzo, pero también hacia lo que se ha hecho al interior de la universidad, ¿sí? De compartir con ellos todas las fortalezas, todas las virtudes que tienen las herramientas digitales y el internet. Antes también veíamos que la tecnología iba en esta misma línea, iba nada más direccionada al uso de redes sociales. ¿Cuántas veces no vimos a nuestros estudiantes en clases utilizando WhatsApp? En la universidad, pues sí, entraban a Facebook, a YouTube, a las redes sociales normales. Y ahorita que vemos que el estudiante ya ha logrado apropiarse de estas herramientas o los recursos virtuales variados, ¿sí? Ha logrado apropiarse de estas competencias de búsqueda de información en sitios confiables, de, por ejemplo, citar la información. Todo lo que conlleva una competencia digital lo ha logrado poco a poco a lo largo de este transcurso de tiempo. Incluso, aunado a esto, va, por ejemplo, antes veíamos que estaba esta organización y respaldo de información poco fortalecida, ¿sí? ¿Dónde tenían los exámenes o la información los estudiantes? Pues en sus carpetas, al próximo semestre ya se les perdió, ya no podían revisarlas. ¿Qué vemos ahorita? ¿Sí? ¿Qué vemos ahorita esta capacidad del alumno de crear nuevos métodos de aprendizaje, incluida esa gestión de información o respaldo de información? El alumno ya sabe que la información es importante, que la tiene que guardar, que la tiene que respaldar y que su método de aprendizaje es indispensable, conocerlo. Antes el estudiante puede que hiciera anotaciones en la clase, pero tal vez no sabía cómo estudiar. Ahorita ya sabe si es más visual, si es más auditivo, si necesita hacer, si es kinestésico. Entonces, fortalecieron esas competencias también. Otro punto importante es las relaciones interpersonales, ¿sí? Antes, bueno, estaban, como vimos, estaban muy fortalecidas, los estudiantes tenían este sentido de pertenencia, y ahorita lo que vemos es este fortalecimiento en la interacción con el ambiente digital y cómo hace el estudiante comunidad en ese ambiente digital y cómo también crea sus relaciones intrapersonales, ¿sí? Vemos que se fortaleció esa parte y se fortaleció, muy importante recalcar, esta parte de que el estudiante logró realmente crear lazos con sus compañeros, con los maestros a través de este medio, algo que veíamos a veces muy lejano y que para nuestra forma de educar, nuestra pedagogía, es esencial. Esta parte humana se logró aún a pesar de la distancia. ¿Qué vemos ahorita si tomamos una fotografía de la Ibero Torreón el día de hoy? Vemos que la universidad ha hecho esfuerzos y el esfuerzo no nada más proviene de los maestros, también del alumno, también de los colaboradores. Se ha hecho un esfuerzo en conjunto para crear esta comunidad y para crear estos espacios donde los estudiantes, los maestros, todos los colaboradores puedan integrarse. Por ejemplo, en estas semanas pasadas, del 2 al 6 de noviembre, tuvimos la Semana de la Comunidad, en donde hubieron muchísimas actividades dirigidas para alumnos y docentes, y donde tuvimos la fortuna de que los alumnos y toda la comunidad participara y se ganaran premios y convivieran aún a la distancia. Podemos ver ahí, por ejemplo,
entrega de premios, obviamente con sana distancia y todo, ¿verdad? La creación de altares de muerto, vemos también más adelante, por ejemplo, la transmisión en vivo de canciones, se conectaba mucha gente, vemos los disfraces que se crearon en conjunto, vemos transmisiones desde la universidad con todas las medidas, pero para alegrar un momento a los otros estudiantes, a los compañeros, y siguen siendo actividades estudiantiles. Y por último, queremos cerrar con qué busca el alumno entonces en el docente, ¿sí? Ya vimos el perfil del estudiante en este momento, ahora, ¿qué busca verdaderamente el alumno en el docente? Busca primero una reinvención, ¿sí? El docente, sabemos que tiene competencias específicas, pero se busca que se estén reinventando constantemente, que esté buscando nuevas estrategias, nuevos métodos de enseñanza, etcétera. También busco un reconocimiento de las cualidades individuales. Así como cada estudiante tiene una forma de estudiar, una forma de aprender diferente, se busca que el docente reconozca esas cualidades individuales para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se busca una empatía. Vemos muchas veces que en estos medios digitales tenemos esta parte de... por ejemplo, falla el internet, por ejemplo, tienen alguna situación personal de enfermedad por estos tiempos que vivimos. Bueno, esa empatía del alumno, digo, del docente hacia el alumno. Y también vemos la justicia, ¿sí? Como en los métodos de calificación, en los trabajos que se encargan. Muy importante estos últimos dos, la comunicación. Sabemos que frente a clase... los que hemos tenido experiencia docente, es fácil ver la cara del estudiante, ver sus emociones a flor de piel muchas veces. Ahorita lo que se busca es una comunicación constante y efectiva y asertiva, ¿sí? Que el docente le pueda transmitir al alumno, sí, la información académica, pero también esta parte humana, ¿sí? De cómo estás, cómo te sientes, etc. Y eso nos conlleva a que el alumno busque en el docente un guía. Un guía no nada más en el ámbito académico, sino un guía en el ámbito personal, ¿sí? Entonces, todo esto, si juntamos estas seis, las podemos ver como un ámbito global de lo que el alumno busca en el docente. Y bueno, entonces, ahorita nos va a ayudar a cerrar nuestra compañera Tania. Sí, muchas gracias, Ceci. Pues nosotros somos el equipo del Centro de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica. Compartimos algunos de los esfuerzos, de las estrategias, de las herramientas que se han creado. Hay todavía un camino por recorrer. Uno de nuestros principales retos, pues, es tener un modelo de educación a distancia propio que compagine con la pedagogía ignaciana, en donde el centro es la persona, en donde el centro principal es el alumno, que queremos alumnos conscientes, compasivos, competentes, congruentes con esta realidad en la que estamos todos inmersos. Muchas gracias. Quedamos abiertos a preguntas o comentarios. Y bueno, muchas gracias ahora sí a cada uno de ustedes, a Gerardo, a Tania y a Cecilia por su exposición y también por mostrarnos, ¿no? ¿Cómo le han hecho a la formación de los profesores y también a la formación de los alumnos, más en este periodo y obviamente también rescatando las acciones que ya se hacían desde antes, ¿no? Nada más que ahorita con la pandemia, pues fue como explotar todo, sacar ahora sí o hacer más evidente o más necesario estos tipos de entornos, ¿no? Quisiera también invitar a que si tienen alguna duda, podemos abrir los micrófonos aquí en Zoom o también recuperar las posibles participaciones de que hayan ocurrido en YouTube. Pero, ¿me puedes ayudar en eso? Hola, buenos días. Agradecemos mucho esta presentación, esta ponencia estuvo excelente. Por el momento no tenemos preguntas, más bien nada más comentarios de agradecimiento. Ok, bueno, pues entonces igualmente sería más bien abrir esta invitación a que sean como, bueno, sí, es que, o sea, me pongo a pensar un poco a lo que hacemos aquí en la DIAME, ¿no? Prácticamente es como, no es lo mismo, pero obviamente sí tiene como sus diferencias, pero realmente todas las universidades pues llevamos ahorita o vamos a llevar esa dinámica, ¿no? Supongo que hay algunas que tal vez no tengan esta dirección o este departamento sobre la formación o la incorporación de tecnologías en educación, ¿no? Entonces, la idea pues más ahorita de estos contextos
y ya también es una necesidad de que se vive al día a día, pues es ir incorporando estas tecnologías de manera pedagógica, de manera crítica, no solamente ahora sí, no solamente por ser herramientas, o sea, no solamente reducir o decir, ay, solamente porque es tecnología lo voy a incorporar y ya se me va a hacer como mi hecho educativo, ¿no? Realmente no, hay que rescatar también esta importancia y creo que también ahorita las acciones que ustedes han incorporado, hubo una que me gustó muchísimo, es precisamente invitar al rector, ¿no? O sea, él como figura máxima de la pedagogía ignaciana, entrando en contacto directo con la comunidad universitaria, pues es un buen canalizador, ¿no? Es una buena guía y aparte es estar en contacto directo y también identificando las posibles necesidades, ¿no? Obviamente todo se va a quedar en necesidad y pues la chamba está ahora sí en ustedes, ¿no? Que, a ver, aterricen, me están diciendo esto, a ver, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Maribel. Maribel, si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy docente de Educación Media Superior acá en la Ciudad de México y me interesa saber cuáles son las principales dificultades con las que se han encontrado, que han presentado los estudiantes en esta transición, ¿no? que hemos vivido en estos meses y cómo las recuperan. Esa es una pregunta. Y la otra, lo que yo entendí es que este Centro de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica se crea a partir de la situación de pandemia. ¿Es así? ¿Cómo toman la decisión? ¿Cómo forman el equipo? No sé si lo entendí bien, esto último. Y bueno, eso sería. Muchas felicidades por su trabajo. Gracias. Gracias. Yo voy a empezar compartiendo lo de la fusión, y ahorita si Gerardo y Ceci quieren añadir en relación a los alumnos, ¿verdad? Que fue lo que observamos como estas áreas de oportunidad y cómo las hemos abordado. Los centros ya existían, existía el Centro de Educación a Distancia y el Centro de Desarrollo Educativo. Se venía manejando tal vez la posibilidad de esta fusión desde hace un par de tiempo, pero esta coyuntura de la pandemia fue como una decisión desde rectoría, es necesario, sobre todo por hacer un equipo extendido, dos personas que estábamos en cada centro era insuficiente para darle esta solución inmediata a la universidad. Entonces, en primera instancia fue, se tienen que unir informalmente y luego nos formalizaron esta fusión. Entonces, sí, el Centro de Educación a Distancia ya tenía su camino recorrido con todos estos esfuerzos, con la plataforma, con contenido de herramientas digitales, con algunos otros espacios, y nosotros desde el Centro de Desarrollo Educativo con toda la formación, el acompañamiento al docente, pero los dos, como nos indicaba hace un momento Ceci, con miras a que finalmente al tener docentes preparados, pues obviamente esto permea hasta nuestros alumnos, ¿verdad? Que es el corazón de la universidad. Entonces, sí, el centro fue esta fusión de dos que ya existían, y esto se formalizó aproximadamente en julio, donde nos fusionamos y hasta el momento pues hemos trabajado en equipo. Mucho de lo que es este reto, ¿verdad? Ahorita fue como algo de operación rápida, pero ahí está permeada la innovación, ¿verdad? Tenemos que ir buscando ahora hacia dónde innovar, ya no es válida esta inmediatez que se nos presentó en marzo, ya tenemos este camino recorrido y estamos tranquilos al inicio del semestre próximo, aunque sea en línea, ya no estamos con esta incertidumbre que tal vez se pudo presentar en marzo, ya estamos fortalecidos al interior de la comunidad porque ha habido buena respuesta, pero también ha habido áreas de oportunidad, no sé, Ceci o Gerardo, si quieran comentarnos. Sí, claro, bueno, en relación a la pregunta, Maribel, de las áreas de oportunidad que encontramos en los estudiantes o que los estudiantes encontraron en ellos mismos también, es esta parte, creo que lo comenté mucho, pero lo voy a comentar otra vez, esta parte de la competencia digital que hay que entenderla como el uso real del ecosistema digital, ¿sí? Ellos creían, por ser jóvenes, por ser esta nueva, ¿cómo se llama?, pues generación que ya sabían de la tecnología, ¿no? O sea, pues sí, clases en línea rápido, ¿sí?
Pero, ¿con qué se topan? Con que una clase en modalidad en línea, una clase con modalidad mixta, requiere en ellos otro tipo de competencias, otro tipo de habilidades, otro tipo de actitudes también. Entonces, eso es con lo que nos topamos. Vimos que los estudiantes se toparon con esta nueva realidad en donde ellos tenían que ser responsables de su aprendizaje y el maestro era el guía, ¿sí? Ya no el maestro les resolvía todo. Ahora ellos eran los que tenían que conectarse, que tenían que saber a qué horas tenían que entregar la tarea. El maestro, por ser en línea, pues muchas veces no lo tenían como en estas sesiones síncronas. Entonces ellos eran los encargados también de comunicar lo que pensaban, lo que sentían, de reflexionar. Entonces nos topamos con esta realidad en donde los estudiantes, poquito a poquito, obviamente ha sido un camino recorrido, pero desde marzo han empezado a darse cuenta de sus capacidades también, de que ellos tienen que explotar estas herramientas que nos da la universidad y que nos da el entorno digital para su aprendizaje, ¿sí? Que ellos son el centro, pero también los responsables. Y eso a veces se nos olvida un poquito cuando estamos en modalidad presencial. Creemos que el maestro viene a darnos la información y viene a transmitirnos el conocimiento. Y no nos damos cuenta que nosotros, como estudiantes, somos los encargados o el centro también. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir. No sé, Gerardo. Sí, a mí me gustaría compartir dos cosas así muy rápido. Sabemos que los estudiantes tienen periodos de atención muy cortos, tanto presenciales como en línea, siento yo que es igual. Entonces, en este sentido, pues nosotros motivamos a los docentes para que utilicen diversas herramientas digitales que puedan llamar la atención de los alumnos. Bueno, nosotros siempre recomendamos, damos como toda la opción al docente de cuál es la herramienta y qué es lo que puede hacer con esa herramienta. Y ya ellos, que son los expertos en la materia, pues deciden qué utilizar y cuándo utilizar, ¿verdad? Y otro punto también importante que creemos que hay que priorizar, pues es el tema de la gamificación. La gamificación, pues es el uso del juego dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto, pues lo hacemos a través de diferentes herramientas. Moodle tiene gamificación dentro de la misma plataforma, pero pues hay otras plataformas como EducaPlay o como Factil, entre otras. Hola, Jimena. ¿Estás solita? Se te perdió tu audio. Sí, o tienes compañía por ahí. Se dejó de escuchar tu audio, Gerardo. Creo que no nos escuchas. Sí, ¿verdad? A lo mejor ahí se perdió un poquito la conexión. Sí. Bueno, pues yo también complementaría, a ver si ahorita regresa el audio de Gerardo, que también como área de oportunidad que sabemos que tenemos que enfrentar como centro, ya, pero y como comunidad. Ya regresa en Gerardo. Ese sentido. Entonces, pues estamos todo el tiempo buscando nuevas herramientas para que los alumnos puedan utilizarlas. Gracias. Y yo estaba muchas gracias. Perdón, estaba complementando estas dos áreas que sí tenemos que trabajar en ellas, que vienen mucho de lo que están comentando. Dimos más capacitación a docentes y también tenemos que voltear a ver la capacitación a los alumnos. Esa es una realidad en la que tenemos que formalizar esta capacitación a los alumnos. Nuestra inmediatez fue, ay, vamos a capacitar a este docente y en estas herramientas, y nos fuimos en ese tren, ¿verdad? Pero ahora ya con mayor tranquilidad, ¿qué pasa con el alumno? Con lo que nos dice ahorita Ceci. Y nos faltan esos lineamientos internos, ¿verdad? Porque de momento entra Meet, entra a Zoom y no teníamos esos lineamientos y los estamos formalizando. Hay que tener la cámara prendida, cuánto es el tiempo que hay que estar, hay pausas intermedias, cómo va a ser obligatoria la plataforma o no, el correo institucional que les indicamos. Todo eso lo tuvimos, también nos topamos con ese reto de normatividad que no estaba al 100%. Pues claro, ahora sí que en todas las instituciones, no solamente es un caso exclusivo de Ibero Torreón, sino en todas,
es uno de los retos y una de las necesidades, ¿no? Ahorita creo que en pandemia pues nos centramos al docente, ¿no? Porque es el actor más próximo y el más inmediato y que tiene conexión con el alumno, ¿no? Ahora, como ya en otros espacios también había compartido, coincido con ustedes, realmente en que ya nos debemos asentar, escuchar a los alumnos, a ver qué está pasando, qué necesitas, qué necesitas aprender y qué no necesitas aprender, ¿no? O sea, qué te está sirviendo, qué no te está sirviendo, ¿no? Entonces, ese es el mayor reto ahorita, trabajar con ellos y que también ellos de alguna manera estén en disposición, que no los sobresaturemos también de estudio y vamos a formarte, o sea, tratar de ver otras formas, ¿no? Porque también formación, pobres ahorita, todos van a estar ahora sí sobresaturados, ¿no? Pues bueno, agradezco nuevamente su participación y ahora vamos a comenzar con la siguiente presentación de Óscar Iván Negrete Rodríguez. Su ponencia está titulada TIC y Aprendizaje Social, Análisis de la Autoeficiencia de Estudiantes de Nivel Superior en Modalidad a Distancia. Parte de su semblanza curricular es que él es maestro en psicología por la UNAM, tiene residencia en psicología organizacional, es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, actualmente se encuentra realizando los estudios de doctorado en la UNAM, fue secretario auxiliar del programa de maestría y doctorado en psicología, igualmente de la UNAM, de 2013 a 2019. Es profesor de asignatura de SUAYET en el área de métodos cuantitativos, igualmente de psicología, adscrito a la FES Iztacala. Ha participado como ponente a nivel nacional e internacional y aparte es autor de capítulos de libro y artículos en diversas revistas internacionales indexadas. Te cedo la palabra, Óscar. Bien, pues buenos días. Es para mí un placer estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia, de mi trayectoria académica y de lo que he encontrado en justo mi investigación, mis estudios doctorales. Entonces, comparto ahorita la presentación para iniciar. Que obviamente se complementa un poco con lo que han estado hablando de estas habilidades tecnológicas que desarrollan los alumnos, pero en la investigación que realicé lo que enfatizo sería el trabajo que podríamos llamar o denominar claramente colaborativo entre pares, donde más allá de las instrucciones que da el docente o de las técnicas que implementa el docente para su ejercicio profesional, desarrollan estrategias personales o grupales, podríamos llamarlo así en el sentido social, los estudiantes que les permiten ir haciendo frente a distintas complicaciones que les representa, en ese caso en particular, la educación a distancia, pero que dadas las condiciones actuales, muchos estudiantes están teniendo que hacer eso, que otros hacían de manera nativa, por así llamarlo, o más natural, han tenido que aprenderlo de manera emergente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, recupero obviamente estos antecedentes, que hay diversas fuentes, ese es uno de muchos autores que han hablado sobre cómo se incorpora lo tecnológico a la educación, pero que también desde hace varios años la tecnología la incorporamos a nuestra vida cotidiana y nos va permitiendo no solo resolver problemáticas del día a día, sino finalmente va enmarcando la forma en la que construimos relaciones interpersonales y nos comunicamos, resolvemos problemas, aprendemos y hasta amamos, podríamos decir, todo esto mediado por diversos dispositivos, ¿no? El doctor Arturo Silva, que es el creador del Plan de Estudios de SUAYET en Iztacala, ¿no? Educación en Ciencias en Iztacala, en Psicología, pues marca que obviamente cómo los estudiantes, a partir de sus características, tienen que combinar distintas tareas o jugar distintos roles. Ser padres o madres, esposo o esposa, tener un trabajo o ser hijos y cumplir con todas las demandas que implica la casa. Actualmente algo que hemos encontrado, que yo he visto incluso con mis alumnos de presencial que han tenido que migrar a la modalidad a distancia, es cómo toda la dinámica de la vivienda o la dinámica familiar termina representando en algunos momentos un obstáculo para cumplir con las labores académicas y les requiere
otras habilidades de organización, planeación, negociación, a veces incluso con lo familiar, para decir quién usa primero la computadora, en qué horarios utilizan las computadoras, más todo lo ambiental que está ahí presente, ¿no? Mamá resolviendo cosas, los hermanos menores, los hermanos mayores, las situaciones que rodean a la casa, ¿no? Finalmente, que influye sobre todo lo que están haciendo, sonidos que aparecen de repente cuando quieren participar y salen. Se escucha un grito de que venden algo, de que ofrecen algún servicio, y bueno, demás cosas. Bueno, a partir de todo este escenario, lo que yo planteo o busco, obviamente, es aplicar o explorar finalmente los conceptos y principios de la teoría del aprendizaje social de Bandura, asociados a la autoeficacia, pero situados en la educación a distancia, ¿sí? Pues retomo tal cual está el concepto de autoeficacia, que le dan varios autores, que es esta capacidad que tiene el individuo para procesar la información que recibe del entorno sobre su propio comportamiento. Esto es información, diremos, física del mismo ambiente o medio ambiente, pero también todos los elementos sociales que recibe, juicios, opiniones, recomendaciones, etcétera. Los modelos plásticos, que juegan un papel muy importante y creo que están siendo clave en esta época que nos encontramos de pandemia y cómo se resuelve toda distancia, y que va a afectar o va a moldear, regular y modificar la ejecución de las tareas que tienen que implementarse. En nuestro caso en particular, vinculados a la docencia, pues lo que están aprendiendo los chicos, y que no solo es lo que transmite el docente a partir de la clase en línea, por así decirlo, a partir de las tareas que va asignándoles que realicen, sino también lo que aparece con otros compañeros y en su interacción, qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo te fue, qué te pusieron, etcétera. ¿Bien? El modelo como tal de autoeficacia, que si nosotros nos centramos en la literatura y analizamos el concepto y cómo ha sido medido en términos netamente psicométricos, encontramos que las escalas se centran únicamente en autoeficacia como el resultado final, sin considerar los otros elementos que Bandura en distintos textos señala que terminan conformando, que terminan influyendo o desarrollando esa autoeficacia. O sea, esa autoeficacia no sería una dimensión unifactorial, sino más bien está integrada por otros cuatro elementos. Los logros de ejecución, o sea, la experiencia de éxito, si lo queremos así nombrar, el aprendizaje vicario que le permite comparar su ejecución con un modelo o recibir información de un modelo para integrar esos patrones de comportamiento y desarrollar una tarea, la persuasión verbal, que son todos los comentarios que recibe sobre lo que está haciendo y que van orientados a propiciar o generar un cambio, y finalmente las distintas emociones que experimenta durante la ejecución de una tarea, posterior a la ejecución de una tarea o incluso de manera previa. Si estoy ansioso, si estoy estresado, si estoy desgastado en términos emocionales, cansado, lo que pueda ser. Y además también si hay tristeza, alegría, motivación, no hay motivación, va todo a influir sobre efectivamente si voy a ser capaz o no de hacer las cosas y cómo voy a juzgar eso. Si me encuentro teniendo un estado emocional positivo, llamémoslo felicidad, pues obviamente las críticas puede que las acepte de una mejor forma que si estoy deprimido, que si estoy angustiado, y empiezo a tener una serie de descalificaciones sobre mi propio comportamiento, ¿sí? Entonces, estos cuatro elementos que integran lo que es la autoeficacia y la van moldeando, regulando o modulando, generalmente no se retoman por muchas escalas, sino se van directamente al resultado y la apreciación que tiene del resultado el estudiante o el individuo, en el caso del campo clínico de la salud, ya por allá. Y yo decidí más bien explorar este abanico, y a partir de la exploración en este abanico, decir, bueno, ¿qué sucede con la autoeficacia? Y cómo la interacción en ambientes virtuales va a incidir o va a modificar esta autoeficacia. Bien, entonces, también me fue importante esta definición, que es relativamente reciente, donde se hablan ya no de un Homo sapiens como conocemos, sino hablan de un Homo digitalus. Este hombre que obviamente está digitalizado e integra la psicología, lo digital y lo tecnológico en todo lo que hace, ¿sí? Otro colega ha estado estudiando lo que él nombra mente extendida o cognición extendida, que implica también cómo estos elementos tecnológicos ya forman parte del ser o se integran en el ser. Si alguien se interesa en ese tema, que no lo cite porque es un poco distante de lo que yo planteo, pero busquen el trabajo del doctor Sánchez Sordo, que va en esa línea de la mente extendida y cómo lo tecnológico forma parte del ser.
del ser, y él habla de un cyborg incluso, que es otra postura, no comulgo mucho, pero está interesante este otro planteamiento. Bien, entonces voy a analizar o analizo de manera general las experiencias de aprendizaje e interacción en ecosistemas digitales de estudiantes de psicología en su modalidad a distancia, ¿no? Como ya les decía, recuperando estos conceptos de Bandura sobre la autoeficacia. Fueron, básicamente, es un estudio tipo cualitativo donde realicé entrevistas abiertas, teniendo como ejes de entrevistas estas cuatro dimensiones de la autoeficacia y explorando las distintas experiencias que han tenido desde su ingreso a licenciatura. Y esos estudiantes ya estaban en los últimos semestres, los consideramos así por plantear que son estudiantes exitosos, con un buen rendimiento académico, que no van rezagados en sus estudios. Entonces, conocer cómo habían logrado ese grado de excelencia, por así decirlo, en sus estudios. Aunque se lanzaron invitaciones a hombres y mujeres, eran más mujeres que hombres, y los únicos participantes que aceptaron ser entrevistados fueron mujeres. Entonces tenemos esta condición, pero sabemos que también en psicología la mayoría de los estudiantes son mujeres, entonces consideramos un poco pertinente y que se puede generalizar incluso lo que aquí encontramos. Una entrevista semiestructurada, como les decía, tipo entrevista a profundidad, y evaluamos o exploré estos cuatro ejes que ya he venido mencionando: logros de ejecución, aprendizaje vicario mediante el uso de Facebook de manera inicial, pero se encontró que otras herramientas digitales se integran, la persuasión verbal y los estados emocionales. Bien, en estas entrevistas, lo que fue importante encontrar o se encontró es que obviamente toda la interacción que van teniendo con sus pares y una interacción que es espontánea, y eso me agradó mucho y era hacia donde yo me orienté al inicio de la investigación, a conocer qué diferencia había entre cómo se involucra y cómo participan los alumnos, cómo se comunican cuando hay una tarea asignada por el profesor, que efectivamente muchos profesores de hace varios años integran Facebook como una herramienta de comunicación o para realizar alguna tarea, o sea, publicar alguna foto, pedirles que publiquen memes relacionados con la temática que se vio en clase, que construyan memes y que los comenten. Y hay unas cuestiones por ahí claras de cómo los chicos participan cuando es una tarea del profesor, cuando el profesor está al pendiente de lo que hacen, cuando el profesor forma parte de este grupo, del grupo de chat en WhatsApp, por ejemplo, o del grupo en Facebook, o lo puede visualizar el profesor porque es su contacto. Y cómo eso limita mucho, en algunos casos, las acciones, o en otros las motiva, pero porque tiene peso sobre la calificación. Entonces, en este caso, lo que encontré es que los chicos recurren a esas herramientas digitales como un espacio donde pueden encontrar ayuda de sus pares. Y entonces empiezan a encontrar no solo a compañeros de la misma carrera, mismo semestre, pero diferente grupo, sino de grupos y semestres más avanzados, a veces de egresados, a veces de estudiantes de otra universidad. Y a partir de esa interacción empiezan a integrar estrategias que les permiten hacer frente a los problemas que están viviendo, que les permiten comprender conceptos que no quedan claros en la lectura que asignó el profesor, o que el profesor lo que usa como respuesta casi mecánica, y que ya hemos visto seguramente varios memes en redes sociales, lee el PDF, checa el PDF, ¿sí? Y entonces, bueno, eso me dejan las mismas, ya leí el PDF, no entiendo, lo publican en su perfil de Facebook, y empiezan a llover las recomendaciones de videos, las recomendaciones de otros materiales o la experiencia directa. Y entonces eso va incidiendo sobre todo lo que van a hacer y les permite ir afrontando de una mejor forma las distintas problemáticas. Es decir, encuentran en algunos momentos el compañero que tiene un mayor nivel de experiencia como un modelo plástico que me permite guiar o que va guiando mi aprendizaje. En algunos otros casos encontramos cómo claramente les piden que les compartan la tarea, y entonces antes de que sea revisada
por el profesor, el compañero la revisa y le hace sugerencias de cambios. Mira, yo creo que esta idea no es muy clara. Mira, me parece que podrías cambiarle esto. Esto, aquí tuviste algunos errores de puntuación, mejor corrígelos. Y entonces se da la situación donde hay un primer filtro o una primera evaluación de la tarea que la realiza el compañero. Y entonces cuando suben a la plataforma su tarea, se sienten con más seguridad o mejores expectativas sobre el resultado que van a tener, porque ya hubo un compañero con una experiencia previa que le fue bien en la materia, que le está diciendo cómo lo haga. ¿Sí? Entonces esto va a ser como muy importante en este nuevo escenario, porque las recomendaciones que ya mencionaban en la ponencia anterior sobre cuánto tiempo de exposición en pantalla deben tener los alumnos, qué carga de actividades les vamos a asignar, qué papel juega el docente, pues nos hace pensar en un nuevo horizonte. Yo diría que es un horizonte donde ahora realmente, no en el discurso, sino en el acto, debemos centrar el proceso educativo en el alumno, porque me parece que ha estado situado en el discurso, pero que obviamente se centra en el docente, que se le pide que se centre en el alumno. Pero esas experiencias del alumno y cómo ellos van resolviendo con sus propias estrategias un problema de índole académico, me parece que no se había dado como se están viendo forzados ahora a hacerlo. Y que entonces quedamos en un papel secundario, por así decirlo, pero que implica replantearnos la forma de hacer docencia, ¿sí? Que implica replantearnos qué estamos transmitiendo al alumno más allá del texto. Y entonces que podamos también fungir, sí, como un modelo plástico, y que entonces en esa persuasión, en esa retroalimentación que le damos al alumno, fomentemos los aprendizajes que esperamos. Algo que también fue muy importante en las entrevistas fue lo relacionado con la expresión de las distintas emociones que viven como resultado de las tareas que entregan y cómo, qué también les va. Y entonces se enojan, odian al docente a veces, les parece injusto, y los medios que encuentran para compartir eso y encontrar cierto soporte, cierto apoyo, una retroalimentación que motiva que continúen o que no se vengan abajo pensando que ellos son los que están haciendo las cosas mal a veces, o que la psicología no es lo suyo, o que tendrían que estar haciendo otras cosas, no estudiando una licenciatura. Es justo la experiencia y los comentarios de sus compañeros cuando comparten estas emociones en redes sociales. Y entonces vienen las experiencias de: a mí me fue igual, yo lo tuve, no te preocupes, no te reprueba, así es el profesor, tú no lo estás haciendo mal. Y es otra dinámica justo la que vivimos en estos nuevos escenarios de virtualidad. Ya para cerrar, no extenderme en los tiempos, o sea, manera de conclusiones, pues diríamos que justo la interacción en entornos digitales, llámese Facebook, llámese Zoom, llámese Instagram, que lo usan a veces para las cuestiones más emocionales. Aparecía que era más usado Instagram, por ejemplo, para exponer sus estados de ánimo temporales, va a implicar que se modifique la eficacia, porque les va a dar la oportunidad a los estudiantes de enfrentar problemas que han sido resueltos por otros, o que también van a integrarse en su historia y van a llevar a ser integrados o considerados una experiencia de logro más allá de un fracaso, como puede ser en algunos momentos. Va a haber este cambio de pensar algo como algo trágico a algo pues más bien positivo, ¿no? Entonces, la interacción con los pares, ya sea del mismo semestre, semestres avanzados o incluso egresados, como comentaba, va a promover el aprendizaje, dado que estos egresados, sus colegas que tienen ellos, van a estar fungiendo como modelos plásticos, que es un concepto que plantea Bandura y que todos hemos vivido, aunque no está tan recuperado, tan citado en la literatura, y son estas imágenes que podríamos llamar icónicas que todos tenemos en lo cultural. Desde que apareció el cine y tenemos ahí en pantalla, y seguramente diversos hemos hecho alusión a frases como: eres un rebelde sin causa,
Y que viene de un ejemplo, de un estereotipo que se está presentando en las pantallas y que eso se permea hacia lo social y entonces empiezan a aparecer eso. Lo que señala Bandura es justo los modelos plásticos están en lo cultural, en el cine, en la televisión, en la literatura y son esos elementos o esas figuras con las cuales puede haber características que comparte el espectador que llevan a que se identifique, a que admire, a que quiera ser como eso que ven en el producto cultural, y entonces van guiando y van moldeando un patrón de comportamiento en particular. ¿Sí? Por mi parte sería todo, agradezco su atención, y bueno, dejo está en pantalla mi correo electrónico, por si alguien quisiera también hacerme llegar inquietudes, comentarios, preguntas, o alguna experiencia que le parezca importante compartir con un servidor, estoy abierto a recibir y a establecer comunicación mediada por la tecnología con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, ahí ya tienen su contacto. Cedo, en caso de que haya dudas, con todo gusto, por favor, habiliten su micrófono. Acuérdense que o pueden alzar la manita o también escribirnos en el chat. Y bueno, ahorita que mencionabas también al doctor Sordo ahí de Iztacala, sí tiene una postura, una tesis muy bastante interesante y sí, tal vez, como dices, un poco divergente, totalmente divergente de los planteamientos que mencionas, ¿no? Una vez que tú estabas exponiendo, me hacías recordar las ponencias que teníamos el día de ayer. Con la primera que comenzamos es precisamente con la autorregulación, que tal vez es con la que se asemeja un poco más, ¿no? Este profesor nos compartía una experiencia de sus alumnos, ¿no? En donde ellos realmente, o sea, trabajando de manera colaborativa, retomando un poco tu tema central, pues ellos se daban retroalimentación y de alguna manera estaban aprendiendo a autorregularse, ¿no? Entonces, la idea también a recuperar es de que en estos tiempos, o no sé si solamente sea en el caso exclusivo ahorita de la pandemia, o si ya hayas visto de que a través de estos medios digitales, pues veas que existe una autorregulación por parte de los alumnos, también de que haya maneras como de estar más cercanos, ¿no? Otro de los ponentes también nos decía, ¿no? Es que precisamente es eso, ¿no? Estamos distantes, pero nos conectamos o estamos más conectados ahora a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las ventajas, ¿no? También que queda no solamente en la autoeficacia o en la autorregulación de los estudiantes, ¿no? Sino, ya decías muy bien que se venía a configurar, ¿no? La nueva figura o las funciones del docente, ¿no? Creo que también ahí añadiría que el de los estudiantes. De los estudiantes, porque precisamente están haciendo su labor, un esfuerzo muy, muy importante para seguir estudiando, para seguir formándose a través de la distancia y como bien pusiste los ejemplos, ¿no? De tus chicos encuestados, pues precisamente ellos a través de redes sociales u otros canales de interacción se retroalimentan como estos modelos plásticos y ya posteriormente pues se van a ir formando o ya tienen la retroalimentación más directa de parte del profesor. Entonces, la propuesta que tú traes, la verdad, o sea, para nivel de estudiantes, la verdad, es muy buena y pues ojalá que todos los alumnos de todo el mundo, no hablo solamente de los de FES Iztacala, sino también de todos, pues puedan llegar a este nivel de autorregulación que tú estás proponiendo. Sí, claro, y que es también un punto importante, cómo lo tenemos presentes como docentes y hasta qué punto logramos crear esos espacios de interacción que puedan estar abiertos, pero donde exista esta posibilidad de compartir entre pares sin tener como esta figura de autoridad. O sea, me iría otra vez a referencias diversas, pensar en construir una mesa redonda como la del Rey Arturo, pero donde el docente baja a ese nivel de iguales, ¿no? Y de compartir las experiencias. Algo que siempre les digo a mis alumnos, no solo en los alumnos que tengo en la modalidad abierta de distancia, sino en presencial, digo, yo soy como ustedes, somos iguales. Tengo más años que ustedes, mucho más años que ustedes, un poquito de experiencia más que ustedes en algunas cosas, en otras seguro tienen más experiencia que yo. Tal vez tenga grados académicos que ustedes todavía no tienen, pero tenemos la misma capacidad de análisis, de síntesis, de aprender el uno del otro, ¿sí? Y los grados están para las cuestiones académicas y somos iguales, somos aquí a trabajar como colegas. Y eso le facilita que se involucren, que tengan esa libertad de opinar sin ser
cuestionados, ¿no? O de ser descalificados en las ideas que tienen, que es como muy importante para mí, eso, esa libertad hacia el alumno para que empiece a crear, para que empiece a analizar y que no repita solo el discurso que le da el profesor, como si fuera el párroco que dicta la misa, ¿no? Vero. Hola, buenas tardes. Voy a compartir contigo unos comentarios que tenemos en el chat de YouTube. Adriana Irene Hernández nos dice que es fundamental en la formación universitaria el lazo con otros. No solo se aprende el del docente, se construye con los demás eso que se aprende. Y nos pregunta, ¿qué otros medios además de Facebook pudieran implementarse? Bien, en las entrevistas hablaron también, por ejemplo, de WhatsApp, pero sucede algo muy interesante con WhatsApp. En las entrevistas mencionaban que de inicio era muy eficaz para organizar equipos, para ponerse de acuerdo, para dar una rápida respuesta, porque esta también era una preocupación muy importante con los chicos, la respuesta rápida de quien les puede contestar cualquier duda, que el docente se tarda más de 24 horas en contestar por los medios oficiales. Pero en WhatsApp algo que sucede es que se va diluyendo este uso académico. O sea, empieza centrado muy bien en la actividad académica, pero después se pierde hacia lo más personal. Entonces podría ser WhatsApp, pero cuidar un poco que no se vaya diluyendo el objetivo del grupo que se formó. Está Facebook, que lo cito, pero yo podríamos tener cualquier plataforma, cualquier medio que permita la comunicación lo más ágil, pero tanto en lo sincrónico como en lo asincrónico, porque a veces Facebook la ventaja que daba es que es un escaparate, podemos señalarlo, donde publicaban la duda, la ven un número amplio de personas y a partir de eso ya después contactaban de manera personal, tal vez vía inbox, ¿no? Vía Messenger. Entonces, un poco sería encontrar cualquier espacio, cualquier tecnología que me permita difundir, por así decirlo, una duda y que un gran número de personas, pares o profesores, la vean y tengan esta posibilidad de contestar. Entonces, diría, cualquier herramienta que permita comunicación, sincrónica o asincrónica, nos puede ser de utilidad. Y el tema aquí es invitar a que los propios alumnos compartan su experiencia y en verdad logremos eso que han denominado aprendizaje colaborativo, porque a veces los foros terminan siendo como pon tu opinión y es como si fuera una encuesta de opiniones diversas, pero no se van enriqueciendo y no de manera espontánea, sino ajustándose nada más a lo que pidió el profesor. Y lo interesante de eso es cómo se abre y comparten distintas experiencias que enriquecen la labor docente o el aprendizaje como tal. Muchas gracias, Oscar. Bien, pues ya nada más como comentario rápido, nos dicen que muchas gracias por mostrar otra manera de colaborar entre los alumnos por parte de Belén Magaña. Y pues te cedo la palabra, Gaby, para cerrar el... Bueno, aquí Gerardo Carrillo igual nos recomienda dos pizarras colaborativas, que es Padlet y Google Jamba. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Y vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia, que está a cargo de dos personas. Esta es una ponencia colaborativa. El primero es Ricardo Sánchez Medina y también la doctora Consuelo Rubí Rosales Piña. Ellos van a presentar el tema de experiencias de estudiante de psicología en entornos virtuales autogestivos en la atención de personas VIH. Voy a presentar primero la semblanza de Ricardo. Él es doctor en psicología en la UNAM en el campo de psicología y salud y es licenciado y maestro en psicología igualmente por la FES Iztacala. Ahora sí que están entre compañeros. Actualmente es profesor titular de tiempo completo definitivo en FES Iztacala. Es tutor docente de la residencia en terapia familiar en el programa y doctorado en programas de maestría y doctorado de UNAM. Es miembro aparte del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT. Coordina el Laboratorio de Psicología, Tecnología y Salud. Su línea de investigación es la promoción de la salud sexual en contextos de riesgo y en la aplicación de las tecnologías en la formación de los psicólogos e intervención en psicología. Por su parte, Consuelo Rubí Rosales Piña es doctora en psicología por la UVC,
Es licenciada y maestra en psicología con residencia en terapia familiar en la FES Iztacala. Es profesora asociada C de tiempo completo en FES Iztacala, adscrita a la división de investigación de posgrado. Es tutora en SUAYET en psicología y docente de la residencia en terapia familiar en el programa de maestría y doctorado de la UNAM. Además, es integrante del grupo de investigación en procesos psicológicos y sociales. Además, es como colaboradora del laboratorio en psicología, tecnología y salud en las líneas de investigación, de comunicación e interacción en pareja, en la interacción en la pareja y familia, conducta sexual, prevención de problemas de salud sexual y diseño de cursos autogestivos. Ambos ponentes forman parte del equipo editorial de Redes, que es la revista de divulgación, crisis y retos en la familia y pareja. Les cedo la palabra a ustedes dos. Hola, buenos días. Espero todos se encuentren gozando de excelente salud. Antes que todo, hago ahí una aclaración. En este momento, el doctor Sánchez tuvo un imprevisto, entonces la presentación la daré hoy, pero bueno, es una participación de ambos. Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Déjenme dar modo presentación, por favor. Ok, ¿me confirman cuando ya la vean, por favor? Sí, la veo. Pues bueno, agradeciendo el espacio para poder compartir esta investigación. Estaba escuchando las ponencias anteriores y bueno, de lo que comparten es generado a partir de la pandemia y bueno, en nuestro caso es un poquito antes de la pandemia, pero es un curso totalmente en línea, totalmente autogestivo, que justamente es evaluar su calidad, su eficacia por estudiantes. Obviamente también ahorita ya estamos trabajando sobre la nueva información a raíz de nuevas aplicaciones, pero bueno, este es lo que les vamos a presentar, son cursos, entornos virtuales que van dirigidos al aprendizaje de atención con personas con VIH. Estos entornos virtuales son tres específicamente para atención de VIH, que es adherencia al tratamiento y calidad de vida, promoción de la salud y cuidado de la salud emocional en personas. Estos tres entornos se formaron y el último se está terminando de formar gracias a financiamiento de PAPIME para la investigación. Antes de comenzar propiamente con la investigación, voy a dar un poquito de contexto. Al ser estos cursos autogestivos y en línea, pues requerimos que estén implementados en una plataforma. En este caso, pues están en cubet.unam.mx. Esta es la página de entrada a la plataforma. Y si se fijan en la imagen de abajo, tenemos unos cursos, así se ve cada curso, y los profesores que hay. Algo que es importante, si bien en la imagen anterior les decía que hay profesores, estos son los que monitoreamos como el curso, pero algo que es importante destacar es que los cursos en línea, en este caso autogestivos, que son de los que estamos hablando, es que son sin tutores. No hay un tutor ahí que los esté monitoreando. Las actividades, el contenido, se programa desde un inicio para que el alumno, el participante, sea él quien autorregule, autogestione su propio aprendizaje. Por ende, son abiertos. En nuestro caso, como grupo de investigación, todos nuestros cursos son gratuitos. Son masivos, son autónomos, insisto, el propio alumno participante es el que va guiando, y nosotros les damos un tiempo, les damos aproximadamente 30 días para que ellos terminen el curso. Y esto les permite propiamente identificar su aprendizaje. Hay dos formas de llevar a cabo estos cursos, o son utilizados principalmente de forma extracurricular y como apoyo a cursos curriculares. Nosotros cuando empezamos a elaborar estos cursos aproximadamente hace 6 años, fue porque vimos una deficiencia en nuestros alumnos de SOAYET, como lo comentaba el maestro Iván,
que nuestros alumnos tenían ciertas deficiencias a nivel metodológico y estadístico. Entonces empezamos a crear, a diseñar estos cursos para que nuestros alumnos tuvieran herramientas de dónde apoyarse para poder desarrollar estas competencias, porque a veces el semestre no les daba como el tiempo necesario para desarrollarlas. Y como cursos de formación extracurricular, que es el caso de los de estos entornos virtuales para trabajar con personas con VIH, en donde los vamos haciendo ya, incluso no solo alumnos, también a veces nos piden participar personas que ya trabajan actualmente con personas con VIH, y obviamente se les da la posibilidad. Si bien hablo mucho de la gran viabilidad que tienen estos cursos y de la gran oportunidad, y más en estos momentos por la situación en la que se vive, al no tener la presencia de un tutor, tenemos como mayor riesgo de reprobación. Lo comentaban los compañeros, anteriormente, ¿no? A veces esa interacción entre los pares, con el profesor, alguien que te vaya guiando, justamente permite que te vayas, como anclando, ¿no? Que te vayan recordando cuándo tienes que entregar la tarea, que te vayan aclarando la duda, que haya esa interacción. Entonces, nosotros tenemos, o este tipo de cursos, tiene mayor riesgo de reprobar por no tener la presencia del tutor. Y obviamente el diseño pedagógico y las estrategias de aprendizaje, pues, son elementales. Por lo tanto, las tenemos que cuidar mucho para que sean adecuadas y óptimas para lograr los objetivos. Uh-huh. Y lo comentaban hace un momento, ¿no? La autorregulación con esta situación, con esta contingencia sanitaria, ha sido elemental para todos, pues justamente pasa lo mismo en estos cursos, que los alumnos tengan una buena autorregulación, que sean autoeficaces, es clave esencial. De hecho, también solemos evaluar eso en nuestros alumnos, y hemos encontrado que los que tienen una mejor autorregulación, pues es más probable que terminen con éxito el curso. La motivación es otra característica que deben de tener los alumnos, porque insisto, al no tener esa guía que todo el tiempo los vaya acompañando, justamente ellos se tienen que regular, motivar y ser autoeficaces para ello. Entonces, esto es elemental. También estamos agregando otro elemento, que es la inteligencia emocional, que justamente tiene que ver con la situación que estamos viendo. Esta apenas la vamos a evaluar en esta aplicación que estamos haciendo en los últimos cursos, que les presento más adelante. Y bueno, de forma general, así se ve nuestro curso. Uno de los cursos, así es el aspecto, en donde está por módulos. En este caso son 4 módulos. Si bien se les sugiere o están numerados del 1 al 4, los alumnos pueden empezar por el 4 y luego en el 3 al ser modular. Ok, así se ve en pantalla, y cada módulo contiene las competencias, los aprendizajes esperados, el contenido y los recurrentes, pero es importante señalar como 3 grandes momentos en el módulo, que tiene que ver con el examen diagnóstico. Esto es cuánto sabes. El que ellos contesten esto nos permite en un segundo momento poder saber si hay diferencias entre lo que sabían y lo que saben después del curso. Entonces, ese es un momento. Lo de aprende con la lección, donde está el librito en la imagen, que justamente nos permite desarrollar todo el contenido a través de diferentes estrategias. Juegos, infografías, videos, todo lo que se les ocurra, todo es viable para insertarlo en eso, que es el contenido. Durante esta parte, los alumnos van practicando, van revisando diferente material, justamente que nos permita alcanzar los aprendizajes esperados. Y por último, lo de cuánto aprendiste, que sería la evaluación final, que justamente nos permite contrastar con la primera. Insisto, esto es de grosso modo cómo se ve. Y ya cuando ellos terminan los 4 módulos, pues se hace justamente la evaluación del curso y se genera su constancia de participación. Algo que se les comenta a los alumnos es que, les digo, son gratuitos, pero se les pide el apoyo justamente para contestar el instrumento.
Y bueno, este es un poquito el contexto de cómo son estos cursos autogestivos. Y para este estudio, los objetivos fue evaluar los aprendizajes adquiridos en el curso en línea, precisamente en personas que trabajan con VIH, y conocer la percepción sobre la eficacia y la eficiencia del curso autogestivo. Participaron 93 estudiantes de psicología, casi el 79% fueron mujeres, en una edad promedio de 34 años, y más del 60% se concentra en los últimos semestres, esto es de sexto a noveno. La muestra fue no probabilística, tipo intencional. El instrumento que se usó, bueno, los instrumentos para los aprendizajes esperados, les comentaba, para cada módulo se diseñaron exámenes de evaluación, esto es ad hoc, para evaluar justamente los aprendizajes esperados y la escala de calidad y eficiencia para cursos autogestivos en línea de Enríquez. Es la escala que se utilizó. ¿Cómo fue el procedimiento? Al ser masivo, se hace la invitación a todos, se hace a través de las redes sociales del grupo. Se invita a estudiantes, yo soy profesora de SUAYET, pero se invita a alumnos de presencial, de abierto, y, insisto, redes sociales absolutamente a todos. Se matriculan a través de la plataforma y ya se les da de alta y pueden acceder al curso. Si bien son abiertos y el alumno tiene su propio ritmo, sí hay como un tiempo para que el alumno termine el curso, que son aproximadamente 30 días. Ajá, la plataforma está abierta 24/7. ¿Y qué encontramos? Bueno, respecto al primer objetivo, que era ver si había diferencias significativas, bueno, conocer si habían alcanzado los aprendizajes esperados. Bueno, vemos que tanto para el módulo 1 y 2 no hay diferencias significativas en los tres momentos. Nosotros creemos que esto se debe a que al ser los primeros módulos, el contenido, la información que se maneja, pues es sencilla y como que es solo para dar el contexto de con quién vamos a trabajar, en este caso, la población con VIH. Y en el módulo 3 y 4 sí encontramos diferencias entre el diagnóstico, la autoevaluación y la evaluación. Aún así, en el total del curso vemos que hay diferencias significativas. Ajá, un dato interesante es que si se fijan en la preevaluación y autoevaluación, sí hay diferencias significativas, pero en la autoevaluación y la postevaluación no hay diferencias significativas. Esto se debe a que los alumnos la lección la pueden repetir tantas veces como ellos lo consideren. Entonces, no pasan a la posevaluación hasta que ellos consideren que tienen los elementos necesarios para pasar el examen final o la última evaluación. Respecto a la percepción de los estudiantes de la calidad y la eficiencia del curso autogestivo, en general nos damos cuenta que todos los puntajes están arriba de la media teórica, están bastante altos, el más bajo es de 4.69, esto es que consideran adecuada la planeación didáctica del curso en cuanto a los aprendizajes esperados, el contenido, las actividades y la evaluación, que la presentación del curso en plataformas o estructuras, su navegación y su diseño es adecuado. Y en cuanto al servicio y satisfacción del curso, en general se considera bueno. Algo que es interesante es que la más alta es acerca del soporte técnico. Si bien el soporte técnico no es 24 horas, en esta ocasión se buscó que hubiera más personas apoyando en las dudas, lo cual, al no haber un tutor, su interacción cuando tienen algún problema en la navegación o algo es el soporte técnico. Respecto a la actitud hacia el curso, en esta figura vemos que en general todos los comentarios van hacia o puntúan hacia el 5, salvo en algunas, como que el tiempo es muy reducido, consideran que 30 días no es lo suficiente para llevarlo a cabo, en que a veces es muy teórico, en que
se podría mejorar como las actividades prácticas, ¿no? Pero en general la actitud hacia el curso es que es útil, que es bueno, que es fácil, que es disfrutable, coherente, satisfactorio, claro, amplio, consistente, que es informativo, que es interesante, formal, estimulante, novedoso, indispensable, acertado, organizado. En general hay buenos comentarios o una buena actitud hacia el curso. También se les deja un espacio para que ellos evalúen el curso, o sea, de manera cualitativa, ¿no? Y en general los comentarios es de que les gusta, que es claro y fácil. Al no haber ese tutor, se busca que todo el contenido que se pone sea muy concreto, muy claro. Y si bien se dan materiales de apoyo, se espera que con lo que nosotros ponemos en el contenido sea suficiente. Insisto, claro y concreto. No les damos un PDF de 400 hojas, ¿no? Se busca información concreta para ello, ¿no? Que el contenido permite el aprendizaje, que es muy puntual, que es bueno, que le atraen las temáticas. Hay personas que se han inscrito a más de un curso con nosotros a lo largo de estos 6 años, que es una gran oportunidad para el personal de institución, que resultó muy bueno, que es magnífico, que es bastante sustentable. Esta también, los cursos equivalen a 40 horas. Entonces se trata de que el contenido se cubre en esas 40 horas. A lo mejor hay quien lo puede cubrir más rápido o quien se demora más. Eso también tiene que ver pues, con lo familiarizado que estemos con los temas. Que el diseño es magnífico. Las infografías y las presentaciones le gustaron. Que hay una secuencia. Pero bueno, estos son los comentarios positivos, ¿no? Pero también se tienen todavía áreas de oportunidad. Hay quienes mencionan que se tienen pocos juegos, que un área de oportunidad sería aumentar las actividades de refuerzo, que las evaluaciones serían preguntas que pueden mejorar la redacción. Hay quien nos comenta que las infografías o tanta infografía le resulta tedioso, contrario a lo que vimos en la diapositiva anterior, que a alguien le gusta. Algo que es súper importante, los errores de redacción. Si bien somos un gran equipo que está trabajando constantemente, pues creo que todavía se nos van errores, que uno lee el contenido y a veces ya piensa que está bien escrito. Ya no leemos, ya nada más leemos la primera y la última y seguimos, ¿no? Y que les guste el formato, pero insisto, cuidar la ortografía y redacción, ¿no? ¿A qué conclusiones llegamos? A que sí se logra mayor conocimiento del tema, que logramos alcanzar los aprendizajes esperados, que hay una muy buena percepción del curso en todas las áreas, eso es algo muy bueno, si bien tenemos muchas áreas de oportunidad y que esta es la beta, o sea, apenas es la primera aplicación de este curso, entonces para la segunda, pues ya tenemos áreas de oportunidad que tenemos que mejorar y que nos comprometemos a ello, así como esas limitaciones, bueno, en este momento de poder alcanzar a toda la población, porque hay muchas estrategias o muchas formas en que cada uno de nuestros participantes aprende. A una le gustan mucho las infografías, a alguien no. Entonces, tenemos que encontrar estrategias de cómo poder llegar a todos nuestros participantes, ¿no? Líneas futuras de investigación, tenemos muchas, y más con esta situación que estamos viviendo, les decía al inicio, esta es una aplicación previa a la pandemia, tenemos en este momento que incorporar la inteligencia emocional, justamente evaluar la autorregulación, si ha cambiado, como lo comentaban en la primera presentación, ¿no? Estas habilidades digitales, estas competencias, ¿cómo se han ido modificando? Porque justo nuestros alumnos es lo que tienen que tener. Y hoy en día que ya tienen más acceso, más interacción con estas, con toda la tecnología, ver si eso impacta de manera diferente en si terminan o no el curso. Y bueno, eso ya para cerrar, nada más les hago la promoción de nuestros próximos cursos que tenemos para diciembre, enero y febrero. Son diferentes cursos de diferentes áreas. Para que los puedan encontrar, les recomiendo buscarnos en las redes sociales, al grupo de investigación, HIPS, ahí está, es el correo del doctor Sánchez y el mío, y cualquier cosa, pues bueno, tenga sus órdenes.
Muchísimas gracias, Rubí. Y bueno, también un agradecimiento representativo al doctor Ricardo. Interesante su tema y de hecho, ahora sí, los cursos autogestivos o también estos nanomoocs, los MOOCs, o sea, todo tipo de cursos autogestivos y que no requieren más bien la presencia de este tutor, pues son temas que están saliendo, ¿no? Y que se deben investigar, ¿no? Porque realmente es una de las cosas que siempre se dice, es que el 10% siempre nada más se logran, no logran terminar este tipo de cursos, el 10%, ¿no? Pero realmente hay que ver detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto para que también, o sea, terminen? ¿Qué tal si es el diseño? ¿Qué tal si hace actividades? Y como bien lo mencionaste, ¿no? Tal vez todas las personas piensan encontrar algo muy personalizado en ellos, pero ahora sí, como es dirigido para nunca sabes quién, entonces, pues siempre hay esas limitantes, ¿no? Ahorita que mencionabas, me recordaste a un doctor, él está adscrito en la Universidad de Sevilla, el doctor Ortega, de hecho, hoy va a dar una presentación sobre inteligencia emocional y tecnología, ¿no? Entonces, me vino a recordar un poco el tema ahorita que sale a colación, ¿no? De, precisamente en esta formación que ustedes están ofreciendo, ¿no? Y es bueno conocer que estén desarrollando este tipo de cursos y que a la vez investiguen qué está pasando con los estudiantes para poder mejorar, ¿no? Porque realmente esa es la dinámica, no solamente de los cursos sin tutoría, sino también de otras dinámicas o cualquier práctica educativa, ¿no? A ver, se hace, después examino qué funciona, qué no, y se vuelve a mejorar. En realidad, ahora sí que es un círculo vicioso, si lo llamamos así, que nunca acaba, ¿no? Entonces, bueno, si alguien más quiere comentar algo, o Rubí, no sé si quieras comentar algo, una idea final. De lo que nos comentabas en este momento, ¿no? Hemos hecho investigación de nuestros cursos de por qué no terminan. Aun cuando no terminan, nos contactamos con ellos y les pedimos esa retroalimentación. Y nos hemos encontrado que más del 80% no termina por los tiempos o por problemas personales. Realmente el atribuírselo al diseño, insisto, ya son varios años como de estar buscando las estrategias, la modalidad o para poder encontrar la fórmula que funcione. Entonces, esa parte, digo, está bien, pero siempre hay algo que se puede mejorar. Eso sí lo tenemos muy, muy claro, ¿no? O sea, siempre podemos mejorar. Incluso nuestro primer curso, que fue hace 6 años, sigue transformándose para mejorar. Lo que dijiste, no sabemos hacia quién va nuestro curso, entonces pues hay que intentar llegar a todos, ¿no? Sí, seguramente ahorita el primero que impartieron es totalmente diferente al que actualmente se está dando, ¿no? Eso es seguro, muy seguro, ¿no? Creo que sí, un aspecto muy importante que mencionaste es que habemos personas que vemos cursos y nos inscribimos, ¿no? También ese es un factor, ¿no? Que decimos sí, y al final de cuentas nos come el tiempo, ¿no? Entonces, eso también puede llegar a suceder. Eso también lo tenemos como investigado. Antes los dejamos inscribirse a todos nuestros cursos, y hoy en día, cuando se abren, solo se les permite seleccionar 2, máximo 2, porque nos tocaba que alguien se inscribía a todos, y nos abandonaba. Y como finalmente nosotros les tenemos que dar un soporte, la plataforma tiene un límite para poder concentrar a los alumnos o atender. Entonces, pues si tú te estás inscribiendo a 10 y solo acabaste 1 o 2, entonces pues finalmente estás ocupando un espacio. Entonces, eso sí lo hemos mejorado, entonces, y lo abrimos ya por bloques. O sea, porque todos te pueden interesar. Entonces, se van abriendo por bloques. En generalmente los abrimos 1 o 2 veces al año, los diferentes cursos, porque eso no solo es del doctor Sánchez y mío, ¿no? Es de todo un grupo de investigación que finalmente cada uno trabaja áreas diferentes y contribuye con su curso autogestivo. Y más colaborativo, mira, ¿qué más? Bueno, una experiencia más enriquecedora. En el chat está un comentario de Oscar Iván. Te pido de favor si se la puedes contestar en el chat para poder dar paso a la siguiente ponencia. Ok, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Igualmente agradece de parte de aquí de la Ibero, de la Diamed, al doctor Sánchez. Gracias.
Y bueno, continuamos con la siguiente presentación, Mario Torrujo Salcedo. Él nos va a hablar del diario de clases como metaenseñanza y metaaprendizaje. Parte de su semblanza curricular es que es médico cirujano, especialista en psiquiatría y alta especialidad en manejo de adicciones. Es maestro de asignatura desde hace 11 años, ha impartido materias a nivel licenciatura y maestría en el Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, es de casa. Actualmente se dedica a la consulta y a la enseñanza. Se reconoce como fanático de cursos, ¿no? De muchísimos cursos. Entonces, ahorita va a contar con una formación y ojalá que aquí también salga un poco también de esta experiencia. Te cedo la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y especialmente fanático de los cursos de AMET. Hasta ahorita he tenido muchísimas buenas experiencias y muchísimos aprendizajes que he podido aplicar con mis alumnos y me han funcionado bastante bien. Y estás silenciado en tu audio. Bueno, bueno. Ya te escuchamos. Ah, perfecto. Ok, ¿y se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, pues hace un año más o menos leí acerca de esta herramienta de enseñanza, de evaluación. Me llamó muchísimo la atención justamente para poder centrar la evaluación en el alumno o desde la visión del alumno y también para poder obtener casi de manera inmediata conforme van dándose las clases información acerca de qué le está pareciendo al alumno la materia, las herramientas que estoy utilizando, si les ayudan, si les perjudican. Y en este mismo sentido, el semestre pasado fue el primero en el cual implementé esta estrategia, que es el diario de clases, y tocó, como ya todos sabemos, que iniciáramos la transición total a las clases en línea. Entonces, también quise aprovechar esta oportunidad de platicarles acerca de esto para compartirles algunos de los comentarios y lo que me parece fue una evolución bastante buena del estado de ánimo o la visión de los alumnos en cuanto a el tener las clases en línea. Bueno, el diario de aprendizaje es una herramienta de evaluación, de aprendizaje, como ya les mencionaba. Les voy a platicar un poquito acerca de qué se trata. Me imagino que ya muchos la conocen. Les voy a platicar acerca de cómo ha sido utilizado en la asignatura de conductas adictivas, que es la que impartí el semestre pasado, algunas de las ventajas de tener este diario de clases de manera virtual, ¿no? Al principio, o los primeros que proponen esta estrategia, sugerían que se utilizara en papel y lápiz, pero afortunadamente con los avances que tenemos ahora, pues ya podemos utilizarla, como les platicaré ahorita, en foros. También me parece que es una herramienta muy buena para desarrollar la metacognición en los alumnos, ¿no? El metaaprendizaje en ellos también y en nosotros, los profesores, la metaenseñanza, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poquito acerca de las definiciones de estos conceptos y algunas reflexiones también asociadas al ambiente académico en confinamiento, ¿no? En esta transición que les comentaba, de estar en contacto directo, viendo a los alumnos, a pasar literalmente de una semana a otra a tener las clases en línea y toda la adaptación que implicó y lo que sintieron o por lo menos expresaron en este diario de clases los alumnos. Y por último, algunas conclusiones que obviamente me gustaría mucho que enriquecieran con sus comentarios.
Pues bueno, el diario de clases, como les comentaba, es un registro individual en el que cada alumno narra la experiencia vivida en las diferentes actividades llevadas a cabo durante el curso. Expresa normalmente los comentarios, las opiniones, las dudas e incluso algunas sugerencias acerca de toda la dinámica desarrollada durante la clase, de las herramientas utilizadas, de las que le están funcionando, de las que no, de por qué sí, por qué no, etc. Permite promover justamente la metacognición. Ahorita les platicaré un poquito más acerca de esto. Prioriza las observaciones contextualizadas, ¿no? Es decir, en el ambiente en el cual se está desarrollando la enseñanza. Sirve de insumo para verificar el nivel de apropiación de los aprendizajes. Obviamente esto dependiendo de cada una de las materias o los temas que se estén repasando. Y algunas recomendaciones para llevar de una manera adecuada o más efectiva el diario de clases son que tenga estos cuatro elementos, ¿no? Uno, establecer cierta periodicidad, mostrarle a los alumnos un modelo de diario de clases, propiciar la reflexión entre los pares y entre los docentes y el estudiante, y por parte del maestro, revisar los registros de los diarios para poder reflexionar justamente sobre los avances, resolver algunas dudas y planear estrategias para superar las dificultades que pudieran presentarse. En la asignatura de conductas adictivas, la periodicidad de las entradas o de los registros de parte de los alumnos fueron semanales. ¿No? Es una materia que se lleva solamente una vez a la semana, son 2 horas de clase, y le pedí a los alumnos que después de cada una de las clases hicieran su entrada, su registro, ¿no? En cuanto al modelo de diario, les ofrecí estas preguntas guía, ¿no? ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué no he entendido? ¿Qué no me ha quedado claro? ¿Qué podría mejorar? Tanto el alumno, los condiscípulos o el maestro, y en qué me gustaría profundizar. Para propiciar la reflexión entre los pares y entre el docente y estudiantes, comento cada una de las entradas en los próximos 6 días después de que se da la clase. Se revisaron también los registros de los diarios para reflexionar sobre los avances, resolver algunas dudas y planear estrategias para superar las dificultades que los mismos alumnos plantearan dentro de sus entradas o registros del diario de clases. El semestre pasado, como les comentaba, fue el primero en el cual implementé esta herramienta. Lo hicimos a través de un grupo privado de Facebook. En estos grupos se pueden dividir en unidades. Cada unidad correspondía a uno de los días de clase, o cada una de las clases. Le pedí a los alumnos que publicaran un comentario en la unidad correspondiente al día, ¿no? Si era por ejemplo, jueves 12 de noviembre, era una unidad del jueves 12 de noviembre, y les pedía que hicieran su entrada y que respondieran las preguntas guía que comenté hace rato. Funcionó bastante bien el uso de esta plataforma. Sin embargo, este semestre probé con uno de los foros de Brightspace que tenemos en esta plataforma que nos proporciona la Ibero. Y entonces lo que hice fue crear un tema por cada uno de los días de clase, y el alumno debe de crear una nueva entrada por cada uno de los temas, es decir, un tema por cada clase, ¿no? Y otra vez responder estas mismas preguntas guía. Hay algunas ventajas del diario de clase llevado de manera virtual, es decir, en estos foros. Considero que puedes ser leído y comentado por el profesor y por los condiscípulos en cualquier momento, obviamente al tener acceso a estos foros. Permite o me ha permitido algo que me parece muy padre, muy atractivo: insertar vínculos a documentos, a páginas de internet, para que los alumnos puedan resolver las dudas que plantean, o para que puedan ampliar la información que se brindó durante las clases, o en esta pregunta de en qué temas te gustaría profundizar, muchos refieren o piden información más abundante acerca de algunos temas, y entonces igual me permite insertar estos documentos o páginas que pueden consultar entre clases.
y posibilita también leer la secuencia de los comentarios, ¿no? De la entrada inicial del alumno, el comentario mío, algunos alumnos todavía responden mis comentarios y en otras ocasiones yo respondo la respuesta a sus comentarios, ¿no? También algunos alumnos se nota que han leído los comentarios de sus compañeros y en su propia entrada hacen referencia a estos, ¿no? Y también permite, por ejemplo, cuando coinciden las necesidades de información o de ampliar la solicitud de profundizar en ciertos temas, pues hacer referencia a el comentario de otro compañero, ¿no? Pues vete al comentario de Juanito, ahí le subí tal documento que me parece que también te puede ayudar a ti, ¿no? Y bueno, como les comentaba, me parece que es una herramienta que puede ayudar bastante en la metacognición. Flavel define la metacognición como el conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier asunto relacionado con ellos. También como la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto, ¿no? La cognición es necesaria para que podamos reconocer las oportunidades de mejora, es decir, pensar en lo que estamos pensando o pensar en cómo pensamos nos permite detectar las áreas de oportunidad y en qué áreas o en qué procesos pudiéramos tener una mejora o qué conocimientos nos harían falta para poder redondear el tema que se vio, por ejemplo, en una clase. También es bastante útil para creer que uno puede mejorar, ¿no? Si no nos damos cuenta de cuáles son las áreas en las cuales nos faltan conocimientos, ¿no? O tenemos conocimientos que pudieran ser no 100% verdaderos, entonces no podríamos saber que podemos tener esta mejora. Y es imprescindible para poder planear, monitorear y evaluar las estrategias, ¿no? Nosotros, al enfrentarnos a un tema nuevo, por ejemplo, debemos de diseñar una serie de estrategias para poder comprenderlo de una mejor manera. Y para esto necesitamos justamente hacer un plan, ¿no? De técnicas de estudio, por ejemplo, o de búsqueda de información. Debemos de estarnos automonitoreando si estamos acercándonos o alejándonos del objetivo de la cantidad o el tipo de conocimientos que deseamos, o si están funcionando estas estrategias que estamos llevando a cabo. Y entonces se establece justamente un círculo virtuoso en el cual estas estrategias son planeadas, son monitoreadas, son evaluadas y decidimos o replanteamos estas estrategias utilizando las que nos han ayudado, modificando las que no lo han hecho. El metaaprendizaje podemos decir que es cuando un alumno está al tanto de sí mismo como un agente activo en el proceso de aprendizaje. Y busqué definiciones de esto que me gustaría llamar metaenseñanza. No las encontré y, por lo tanto, parafraseando la definición anterior, podríamos decir que la metaenseñanza es cuando un maestro está al tanto de sí mismo como un agente activo en el proceso de aprendizaje. ¿Para qué nos servirían esta metaenseñanza y este metaaprendizaje, ¿no? Tanto al alumno para aprender justamente y al maestro para poder enseñar o transmitir conocimientos o guiar hacia la obtención de conocimientos. Pues justamente para estimar y monitorear las competencias para terminar una tarea, ¿no? ¿Qué tan capaz soy yo en este momento de terminar una tarea, ¿no? Desde el punto de vista del alumno, las actividades, las tareas, los trabajos que les pedimos que realicen, y desde el punto de vista del maestro, qué tanto tenemos con las competencias suficientes, necesarias, adecuadas para poder terminar la tarea de guiar o transmitir conocimientos, ¿no? Y de la misma manera,
qué tanto podemos planear y organizar estas estrategias para resolver un problema, otra vez desde el punto de vista del alumno, pudiera ser una tarea, una actividad, un proyecto, y desde el punto de vista del maestro, la transmisión de conocimientos. De esta misma manera, al poder monitorearlas, planearlas, evaluarlas, podremos seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas. Y por último, podemos evaluar el desempeño general de estas estrategias o el de nosotros y el de los alumnos para completar los objetivos que nos hemos planteado al inicio de la asignatura o al inicio de cada uno de los temas. Y bueno, como intento de muestra justamente de lo que sucede o lo que sucedió el semestre pasado con mis alumnas en este diario de clases, lo que pudieron expresar, me parece oportuno compartirles las asociadas a el ambiente o el cambio en el ambiente académico, pasar de clases presenciales a clases en línea durante el periodo de confinamiento, ¿no? Fueron todas alumnas de la maestría en orientación psicológica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana. La asignatura fue conductas adictivas, ¿no? En el currículum ideal de la maestría, esta se lleva en el segundo semestre. Fueron 11 alumnas y fue el semestre pasado, el de primavera 2020, ¿no? Iniciamos clases en enero, creo que a mediados de enero más o menos, y la primera clase en línea fue el 19 de marzo, después de la indicación de las autoridades de nuestra universidad para suspender las clases presenciales y pasar al modo en línea, ¿no? Y intenté colocar algunos títulos y reunir en ellos lo que expresaron las alumnas, ¿no? Por ejemplo, de extrañar las clases presenciales, estos comentarios se dieron principalmente al principio, las primeras dos o tres, o sea, de la una a la tercera semana, ¿no? Me llevó a reconocer lo mucho que aprecio mis clases presenciales, así como estimar en mucho la importancia de la sinergia que el grupo llega a formar en clase, ¿no? Limita un poco la interacción entre todos, refiriéndose a las clases en línea. Me hace falta la parte del contacto social, el estar en clase con mis compañeras. Se pierde un poco la atención y el contacto con las personas. Un aspecto que quizás es muy personal, pero al estar en clase, para mí es importante poder ver a las personas con las que estoy. Pues no sé si todas, no recuerdo exactamente si todas, pero muchas de las alumnas se enfrentaron a problemas técnicos, ¿no? Tanto con la plataforma como con la señal de Wi-Fi. Otra por ahí menciona que se quemó un transformador que proporcionaba la energía eléctrica a su casa y que no se pudo conectar. En fin, ¿no? Todo esto también fue un proceso, el adaptarnos. La mayoría de las alumnas no habían utilizado la plataforma de Teams, que fue la que utilizamos también por ser la que teníamos con mayor facilidad de acceso y la que todos teníamos acceso de parte de la Ibero. Uno de los puntos que me parece importantes fue justamente que varios reflexionaban o se daban cuenta de la necesidad de entender mejor la plataforma, de poder aprender a utilizarla, de familiarizarse con ella, y no lo mencionaron específicamente, pero también tal vez se refirieron a la tecnología en cuanto a desde el uso de la computadora o por ejemplo, compartir pantalla y todos estos problemitas a los que nos hemos enfrentado todos. Esta compañera, por ejemplo, mencionó que estos problemas técnicos incluso le dificultaron atender o dar el tiempo suficiente para poder atender en clase por estarse ocupando de la plataforma y de cuestiones técnicas, ¿no? Esta fue la que se le quemó el transformador cerca de su casa, ¿no? Sin embargo, ¿no? Después de las primeras semanas, la mayoría de las alumnas también mencionaron que se iban adaptando, ¿no? Incluso en este primer comentario, como podemos ver, agradece o le alegra que la tecnología estuviera a nuestro alcance justamente para poder continuar con las clases, ¿no? Que de otra manera, si no hubiera sido por videollamadas, pues hubiera estado muchísimo más complicado el poder continuar con el semestre.
como les comento, la mayoría mencionan que se están adaptando, que se están acostumbrando, ¿no? A pesar de que en algunas de ellas continúan los problemas técnicos. Yo creo que entre virtual y estar guardados en casa, estamos participando como nos dan nuestros recursos, ¿no? Este comentario me gustó mucho porque justamente me parece que expresa esta reflexión acerca de cuáles son los recursos que tenía esta alumna, cuáles estuvo utilizando. Algunas también reflexiones y propuestas, ¿no? Justamente acerca de la dinámica de la clase y que este sería más el objetivo del diario de clase, poder obtener una retroalimentación prácticamente inmediata después de cada una de las clases acerca de lo que sucedió en clase. Y como podrán ver en la mayoría de los comentarios, me parece que son bastante enriquecedores y que desde el punto de vista del maestro me permitieron poder hacer cambios, pensar en algunas otras estrategias para poder sobrellevar esta nueva modalidad de clases, el de estar en línea, y también propiciar o buscar por lo menos el que se entendiera o que se pudiera comprender o tener un mayor acceso a la información de cada uno de los temas de la asignatura. Marco, te pedimos si ya puedes ir haciendo un cierre general. Claro que sí. Y bueno, pues el final feliz, ¿no? Al final de la asignatura, la mayoría de las alumnas hicieron comentarios que me parece que resumen justamente todo este proceso de adaptación y que al final pudo aprovecharse el semestre, ¿no? Y algunas conclusiones. Me parece que el diario de clase permitió la expresión de emociones y pensamientos que probablemente no habrían sido declarados durante las clases, ¿no? Dio información para conocer lo mencionado en el párrafo anterior y facultó justamente para rediseñar las estrategias de enseñanza y observar de inmediato los resultados de estas modificaciones, ¿no? No podemos concluir que sin el diario de clases las alumnas no hubieran reflexionado, pero sí por lo menos que sin este no habrían tenido la oportunidad de expresarlo a uno de sus maestros, en este caso a mí. El diario de clase me parece que es una forma útil de evaluación, la cual permite visualizar una nueva dimensión en la relación al alumno-maestro, es decir, la visión desde la perspectiva del alumno. Y creo que si se hiciera un análisis cualitativo, detallado del semestre anterior y de otros en los cuales utilizar esta herramienta y obviamente por parte de otros catedráticos, nos arrojaría muchísima más información y permitiría una mejor detección de las áreas de oportunidad de esta herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mario. O sea, de hecho, es un tema que creo que se ha retomado desde un inicio, ¿no? De esta mesa, ¿no? Y de todas las ponencias, ¿no? El escuchar a los estudiantes. Y creo que aunque sea ahora sí una materia en particular, como bien mencionaste al final, eso puede ser llevado a cabo ya de manera general, institucional, también para conocer las necesidades de los alumnos de toda la universidad, ¿no? Evidentemente, ahorita tu materia contigo, pues te trae muchísimas funcionalidades, ¿no? Muchísimas ventajas. El hecho de, o sea, no tal vez no ocupar solamente un foro de inicio, uno de dudas, que es como lo más general o lo más, como lo más común, y el de, ahora sí, el de cierre, ¿no? A ver qué te pareció, ¿no? Sino más bien que a lo largo de tu curso, pues los quieres ir escuchando, ¿no? Y que también ellos puedan sentir la libertad de, a ver, yo expongo mi tema, a ver, de la chica que se descompuso, ¿no? O sea, pues ahora sí que fue una situación externa a ella, pero de alguna manera, o sea, también, oigan, ¿saben qué? Pues pasó eso, también socializarlo y decir, o tener este apoyo de los compañeros, es otra forma también de estar en contacto, ¿no? De estar reconociendo, ¿no? Supongo que hay algunas otras situaciones que no necesariamente los alumnos quieran conocer y que tal vez nada más se contacten contigo, ¿no? Entonces, también, o sea, es tratar de escuchar y buscar otras vías que no solamente tal vez sean un poco las institucionales, pero sí, o sea, tratar de escucharlos, ¿no? Al final de cuentas es esto para ir ayudándolos, o sea, no solamente en su proceso formativo, hablando un poco más específicamente del contenido académico, sino más bien en otros aspectos en donde también
tú como docente los vas acompañando. Aquí tengo una aportación de Rubí Rosales. Bueno, menciona, no la podemos descartar. Está contestando a la pregunta anterior, ¿no? A lo de su ponencia, ¿no? Pues bueno, Vero, no sé si quieras retomar las aportaciones de YouTube. Nada más agradecimientos de Abigail y de Adriana, que dan gracias por este contenido. Pues bueno, muchísimas gracias, Mario. En serio, ojalá trata de socializar eso con tus demás compañeros también. Inclusive hasta, o sea, ya sabes, aquí en la Diamet, con todo gusto, o sea, te podemos ayudar, o sea, en realidad, porque esa es una de las áreas que también tenemos muy conscientes, ¿no? Y que nos hace falta acercarnos ahorita a los estudiantes. A ver, ya entramos con los profesores, todavía seguimos teniendo muchísimo trabajo, pero ahorita los estudiantes son los que queremos que alcen también la voz, ¿no? Entonces, parte de tus iniciativas, aunque digas, ay, muy particulares, o sea, no, tienen gran impacto, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Mario. Gracias, Vera. Y vamos a continuar ahora. Bueno, en el programa van a encontrar que está, o se va a presentar Bridget Ramírez, con el título de Experiencia Única. Por algunas cuestiones se tuvo que cambiar la presentación y en su lugar va a presentar Francisco Gallardo. Su ponencia está titulada Un pensamiento divergente para la transformación de la educación. Parte de su semblanza curricular es que él es maestro en tecnología educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha colaborado o colaboró como subdirector de aseguramiento de la calidad en la Universidad Abierta y a Distancia de México y en el bachillerato en línea prepa, o prepa en línea, perdón, de la SEP. Además, actualmente es docente en línea de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tutor online de otras universidades como la UVM. Ha participado como diseñador de materiales educativos, diseñador instruccional de cursos en línea, generador de otros materiales en otros formatos, por ejemplo, video, audio, infografías, y actualmente genera investigación en la divulgación de conocimientos educativos por medio de materiales audiovisuales. Te cedo la palabra, Francisco. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por la presentación. Y bueno, pues yo escuchando todas estas ponencias, pues también integro algo que no necesariamente está como ya elaborado hacia los estudiantes directamente o como un laboratorio, pero sí como una oportunidad para poder generar nuevas estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces voy a compartir la pantalla para poder pues compartir con ustedes esta presentación. Un momento. Por ahí no sé si ya me están visualizando la presentación, si me pueden confirmar. ¿Sí? Sí, la vemos. Ok, gracias. Bueno, sí. Decía yo que estábamos hablando sobre el pensamiento divergente y voy a tratar cinco puntos muy importantes. En este caso, hablar del cambio de pensamiento que nos implica la nueva normalidad, arte y cultura, la educación artística, el art thinking y la neuroeducación. Voy a pasar a la siguiente y quiero que vean esta imagen y entonces visualicemos pues los elementos de la misma y nos podemos dar cuenta que efectivamente está una niña enfrente a una computadora y entonces haciendo danza y nunca lo hubiéramos imaginado en otro momento. Yo que me dedico al arte, pues yo hubiera dicho no, en realidad la educación artística o la apreciación artística no se puede dar exactamente en línea por lo mismo de sus características en la parte de acción y ahora con todo esto que estamos viviendo, pues nos damos cuenta que así es como se ha convertido todo. Y entonces voy a pasar a lo que sigue y hablar de lo que es el hiperrealismo. Y a lo mejor me van a decir, ¿eso qué tiene que ver con la docencia? Bueno, pues hay muchas cosas que nos están influyendo en este momento. El mundo nos está haciendo cambiar percepciones. Y
traje aquí el hiperrealismo porque fue un movimiento en la pintura que precisamente nos generó muchas, pues, muchas reflexiones, muchos paradigmas, e incluso nos sacaba del estatus de pensar en una pintura como si fuera una fotografía. Y ahí vemos una fotografía, una pintura que parece una fotografía de David Parrish, de Birmingham, que fue en el 1939. Si ustedes lo ven, parece que es una fotografía, pero en realidad es una pintura. Y entonces ahí cito aquí a Baudelaire, que en 2000 nos dice que para devolver al mundo a su ilusión despiadada y a su indeterminación inapelable, una única solución, la desinformación, la desprogramación y el jaque a la perfección. Y esto lo traigo a esta ponencia porque efectivamente, ¿no?, el romper con esta parte en la que nosotros creemos que todo está estructurado de una manera, pues genera muchísimos pues situaciones, reflexiones y preguntas. Y ahí pongo otra reflexión donde nos dice que la imagen en este siglo XXI es una herramienta fundamental, pero se debe tener cuidado cómo la utilizamos. Ahorita vamos a ver por qué la estoy poniendo, porque en realidad, pues una imagen dice más que mil palabras, y esto ya está un poco trillado, pero en realidad es verdad. Y quiero que vean estas tres fotografías en este momento y se den cuenta que efectivamente ha habido muchos cambios, muchos momentos fuertes en la historia del mundo, en México y en todos los países. Y esto efectivamente porque nosotros a lo mejor estábamos acostumbrados a ciertas cosas. Yo les puse aquí las Torres Gemelas, ¿no? Cuando caen las Torres Gemelas es un choque para muchísimas personas, cultural, situación muy complicada, humana, sin fin de cosas que vinieron alrededor de ello. Y luego vengo con esta de la pandemia, donde está la calle Madero, esta fotografía del periódico Milenio, en donde efectivamente nos damos cuenta que esta calle emblemática, la Ciudad de México, los que hemos estado ahí transitando, pues es una calle que se transita muchísimas personas y que ahora está, en este momento en el que tomaron la foto y que seguramente ha habido momentos de esta pandemia en la que han tenido que hacer eso, pues se cierra y de plano ya no hay paso para las personas. Y luego vemos este mapa que se va actualizando sobre el COVID-19 que hizo el CONACYT, el Centro GEO y el GEOINT. Y obviamente nos damos cuenta que cambia constantemente y así está la vida. Y entonces viene la caída del pensamiento lineal, ¿no? La crisis, el rompimiento y la deconstrucción. Y nosotros, yo traigo estos conceptos a la mesa, esta ponencia de reflexión, para que nos demos cuenta que los estudiantes, así como nosotros los docentes y las personas que nos dedicamos a la educación efectivamente, y bueno, todas las personas, estamos en una crisis, en un rompimiento y en una deconstrucción de conceptos y de prácticas que veníamos haciendo. Y obviamente esto nos cambia el chip completamente para pasar a darnos cuenta de que tenemos que tener un pensamiento divergente para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nosotros sabíamos que era lo correcto, lo que tenía que seguir una línea, ya no lo es. Y entonces vemos aquí que el pensamiento pues cambia y que efectivamente lo que nosotros teníamos como lógico va a tener que ser diferente. Y esta experiencia se vuelve una experiencia, bueno, aquí lo puse basada en el placer, porque me centré en la autora, María Caso, que precisamente nos habla de que eso, ¿no? De que la experiencia del aprendizaje es una experiencia basada en el placer, y ahorita lo vamos a ver por qué, en una reconcepción de todo lo que nosotros estamos viviendo en la pedagogía. Nosotros ahorita estamos generando muchísimos contenidos para poder sobrevivir y obviamente tenemos que generar, ¿qué? Una producción cultural. Y efectivamente es lo que nosotros ahora hacemos para nuestras clases. Producimos muchísimas cosas, pero tenemos que tener muchos lineamientos. Por ahí nos decía, ¿no? Tuvimos que usar el Zoom, el Meet, pero tuvimos que generar lineamientos para poder llevar a cabo nuestras clases a través de estas plataformas. Entonces, en realidad, todo eso requiere de una producción cultural y una forma de trabajo que lleve hacia lo proyectual
y a lo cooperativo para trascender en todo este simulacro pedagógico. Es decir, nosotros tenemos que irnos más a la proyección y a la cooperación como comunidad. Y yo hablo de comunidad de aprendizaje, y si hablamos de medios virtuales, hablamos de una comunidad de aprendizaje virtual que nos va a permitir interactuar, no, hacer nodos, conexiones, basándonos un poco en la teoría del conectivismo. Y bueno, viene esto donde hablamos de conceptualización y aplicación, y atrás se ve la nueva normalidad, y es algo que escuchamos todo el tiempo nos están diciendo, nueva normalidad, conceptualización y aplicación, ¿cómo generamos esta nueva normalidad en la pedagogía si nosotros creemos que esto que venimos haciendo es correcto? Ah, bueno, pues entonces hay que llevar de lo que ya estamos aprendiendo, hay que aplicarlo. Y esto conlleva tener una capacidad tremenda de resiliencia, de encontrar lo que nosotros, pues, todas estas herramientas que nos han presentado, cómo las aplicamos, no nada más conocerlas, sino aplicarlas hacia esta divergencia, y que no solamente pensemos en qué es generar contenidos por generar, sino conceptualizarlos para después aplicarlos y que nos lleven a un buen resultado. De ahí, obviamente, tendríamos esta parte que les decía, que iba a hablarles de María Caso y Mejías en este libro hermoso, una cosa que yo se las recomiendo muchísimo. El día de hoy que celebramos el Día Nacional del Libro, cómprense este libro en línea, está muy bueno, se llama Art Thinking, y retomo precisamente estos... pues este esquema de María Caso, en donde nos dice que la producción cultural nos lleva a un cambio social. La experiencia estética genera afectos. Entonces, si nosotros hacemos estas primeras ejes, nos daríamos cuenta que necesitamos afectos con los estudiantes para poder generar una producción cultural, pero sobre todo una experiencia de placer estética, que los estudiantes se sientan enamorados de lo que están viendo y haciendo. Ajá, que este pensamiento divergente también acepte el error. O sea, no siempre vamos a ser perfectos. Por ahí también escuchaba muchas de las ponencias donde decían, pues es que aquí nos equivocamos en esto, pero logramos hacer esto otro. En realidad, todos estamos experimentando y explorando, pero aceptemos ese error. Y sobre todo, generemos proyectos colaborativos y hagamos esta parte de reflexión sobre estas relaciones de poder que existen, es decir, cuestionémonos sobre lo que está pasando y lo que va a suceder después y lo que posiblemente suceda. Entonces, hay que generar en los estudiantes una mayor posibilidad de empatía, pero sobre todo de colaboración, porque eso es lo que nos está pidiendo el mundo a gritos. Ahorita nosotros estamos aquí en este foro y estamos haciendo colaboración porque estamos precisamente generando conocimiento a través de las reflexiones, de los cuestionamientos, de lo que nos dicen, ah, ok, pero si esto es así, pues entonces tendríamos que generar una mejor evaluación. Pero entonces si tenemos un diario de aprendizaje, bueno, pues tendríamos que generar que el estudiante realmente esté enamorado de ese diario de aprendizaje. Es decir, hay que hacérselo muy, yo diría que es muy artístico, porque al final esto nos va a llamar la atención. Entonces, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, es que mi materia es demasiado lógica, entonces no entraría este pensamiento divergente. Y yo les diría, a lo mejor en el fondo, en el concepto, en la información no, pero en la forma sí, en cómo se lo transmitimos al estudiante sí. Y por eso es importante que generemos este tipo de actividades que obviamente al estudiante le rompan con esa rutina dinámica que a veces puede ser aburrida, el estar frente a Zoom, el estar frente a Meet, el estar frente a cualquiera de las plataformas, Teams y demás, y solamente ser un pasivo y a lo mejor sí de repente preguntarles, pero que no les permitan esta parte de la producción, de la colaboración. Entonces, hay que buscar actividades que precisamente generen esto en los estudiantes y que nos lleven a cambiar la manera en la que veníamos dando las cosas. Yo les invito a que algo que hacían normalmente lo cambien a otra cosa.
que hagan otra cosa diferente en ese momento. Si a lo mejor ahorita dicen una palabra, todos se paran en este momento y brincan. Entonces eso va a generar este break, ¿no? Este rompimiento, esta quebrar esta rutina que nosotros ya tenemos y que incluso los mismos maestros ya estamos también mal. Ya nos genera mucha ansiedad y estrés estar frente a la computadora calificando 40,000 actividades. Entonces, vamos a irnos acoplando a esto. Y bueno, de ahí entro a lo que es el arte y la educación. ¿Por qué lo retomo? Porque es parte de mi formación, pero sobre todo porque el arte es el que cura el alma y todas las artes como una solución metodológica para un cambio educativo. Esto no es que yo lo esté inventando, que yo estoy sacando este hilo negro, en realidad no, en realidad ya se ha hecho mucho sobre esto, se ha dicho muchas cosas, pero yo quiero traerlo a la mesa porque este es el momento en el que las cosas ya cambiaron. Lo que hacíamos antes de marzo de 2020, en el caso de los mexicanos, que fue cuando empezamos el confinamiento, pues ya nos cambió la vida completamente y eso refiere a hacer otras cosas. Entonces, las artes visuales, las artes escénicas, la música, son las que nos van a permitir hacer este cambio metodológico. Y por eso les traigo acá una reflexión de Guillén, que nos dice en 2016, todos los trabajos que no requieren creatividad van a desaparecer. Ajá. La creatividad es lo único, y eso escúchenlo, es el único trabajo que va a existir. Es decir, no podríamos hacer que una máquina sea creativa. Ajá, porque efectivamente en la creatividad no es que se aprenda, la creatividad va saliendo. ¿Y cómo? Pues haciendo este tipo de actividades. Si se ponen a leer un libro, el pensamiento divergente empieza a generar un libro de literatura, poesía, o si, por ejemplo, ven una obra de teatro, una pieza dancística, algo que les genere un cambio en su, que se enchine la piel, porque cuando escuchan, por ejemplo, una sinfónica, nos va a enchinar la piel, una ópera, una obra de teatro, nos va a hacer un cambio en nuestra mente. Y entonces, por aquí les pongo una reflexión que dice, máquinas programadas para tareas específicas. Y entonces, precisamente, nos dice que las tareas que suceden en las máquinas pues son lógicas, son muy sistemáticas, pero las tareas que se relacionan con el pensamiento divergente tienen que ver con los seres humanos, con la realización, que las personas que están haciendo eso sean personas, sean seres vivos, seres pensantes. Y obviamente de ahí nos vamos al art thinking, que es una metodología que yo les recomiendo muchísimo. Y bueno, rápido, ahí les puntualizo, ¿no? En este diseño de experiencias de aprendizaje, ¿cómo activamos espacios artísticos? Primero con el cuerpo, ya les decía yo ahorita, una actividad, moverse, el diálogo, platicar, reflexionar, la emoción, hay que imprimir la emoción a lo que hacemos, no todo el tiempo vamos a estar así, bueno, saquen su libro, página 40, hagan esto. No, o sea, sin que pase nada en su cara, tiene que pasar algo en su cara, en su cuerpo, la expresión corporal, la expresión facial, gestual. Ajá, hay que tener emoción para lo que hacemos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy muy emocionado, me apasiona hablar del tema de la educación y el arte, y me emociono y tengo que hablar así como con todo mi cuerpo, mis manos. Ajá. La conciencia crítica. Hay que tener conciencia crítica para cuando vemos algo. A lo mejor yo no estoy de acuerdo y digo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es válido decirlo para que reflexionemos y generemos diseños de experiencias de aprendizaje. De ahí vamos a ver que efectivamente el arte y la educación son extendidas como procesos de investigación a partir de experiencias vitales, esto nos lo dice Mora, como procesos de investigación, creación que sirven para comprender el mundo y situarse en él. Y ahí les pongo un esquema otra vez de María Caso, en donde nos dice que todo empieza por la curiosidad. Después generamos atención, emoción y aprendizaje. Entonces, hagamos actividades que generen esto en nuestros estudiantes para poder salir adelante. Y ya para último, ya nada más quería decirles esta frase pues que yo quise como que estructurar. Transforma tu entorno para que puedas crear un mundo mejor.
Entonces hay que transformar este entorno, hay que vivirlo. Y ahora nos toca vivir esto. Nadie de nosotros hemos vivido pandemias, pero hay que transformarlas para que tengamos un mejor mundo y sobre todo para que tengamos estudiantes conscientes y emocionados por lo que están haciendo. Bueno, ahí les dejo la presentación. Si la quieren descargar, nada más le escanean el QR y mis redes sociales. Gracias. Muchas gracias, Paco. Bienvenido el día de hoy a esta presentación. Para comentar nada más rápidamente, dentro de los chats de YouTube comentan Andrea Pérez que se rompieron muchos paradigmas en muchos ámbitos, entre ellos el educativo, y que es necesaria la empatía con los estudiantes. Y pues excelente toda tu presentación. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. Aquí tenemos otro punto de vista, de José María Wilford. Nos dice que mi punto de vista y en arquitectura creo que debemos dejar de hablar de lo que es importante para nosotros y nos emociona, para encontrar lo que es importante para ellos y a ellos les emociona. Así es, perfecto. Sí, seguro. Yo también estoy así, por eso les digo, yo me emociono con esto porque al final la educación es emocionante, apasionante y pues todo espacio donde podamos enseñar y que nos enseñen es lo mejor que puede haber. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En la transmisión hay felicitaciones por tu ponencia, les agradó bastante. Agradecemos que hayas estado en este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos más al rato en el taller a las 3. Está impartiendo también el tallerista del taller de comunicación efectiva. Entonces, nada más haciéndole promoción. Muchísimas gracias, Francisco. Y con nuestra última ponencia, es una ponencia colaborativa. Es de Dalia Morquecho Teniza y Citlali Stephanie Pérez Luque. Ellas van a presentar el posgrado en pandemia y la tesis, bastante interesante. Parte de sus semblanzas curriculares, primero voy a comenzar con Dalia Morquecho. Ella es licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, es estudiante de licenciatura en Derecho de la UNAM, es estudiante del posgrado en Comunicación en la UIA, en la Universidad Iberoamericana. Además, es miembro del proyecto Digital Verification Corps de Amnistía Internacional. Por su parte, Citlali Stephanie Pérez Luque es licenciada en Ciencias de Políticas y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, integrante del Comité Editorial Nacional de la revista Radiografía Política de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Además, es integrante de la cooperativa Agrupación Temis, es ponente también en diversos foros académicos, tanto nacionales e internacionales. Actualmente está estudiando y es integrante también del Consejo del Programa de Maestría en Comunicación, igual de la Universidad Iberoamericana. Además, es miembro de un proyecto de activismo y juventud en la División de Investigación en la misma universidad. Ambas ponentes son miembro del Global Media Monitoring Project, capítulo México. Disculpen por mi pronunciación en inglés, no sé si lo haya hecho bien. Este proyecto es el mayor estudio internacional de género en los medios de comunicación y también ambas son colaboradoras de la Radio Ibero 90.9 FM. Les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Solo tenemos una pregunta. ¿Ustedes van a compartir la pantalla de nuestra presentación o la compartiremos nosotras? Ustedes la pueden compartir. Ah, muy bien. Ok. Bueno, pues estoy muy contenta de estar en este foro. No sé si alguien lo que comparto pantalla, pues si gusta saludarlos. Sí, muchas gracias. Estamos bastante contentas de que se hagan estos ejercicios que son muy necesarios en estos tiempos de pandemia. Realmente no supimos qué tanto trastocaría esta situación, pues nuestras vidas, nuestra situación académica, profesional, personal, y realmente consideramos que este tema es bastante importante, pues
básicamente es parte de nuestra experiencia que estamos viviendo. Tienes silenciado tu audio. Ya, es que ya. No sabía cómo, se me olvidó. Ok, pues vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Nuestra participación va enfocada a cuál ha sido nuestro proceso cognitivo y de aprendizaje durante nuestro posgrado, ¿no? Gracias por la presentación. Repito, mi nombre es Dalia Morquecho y estoy acompañada por mi compañera Citlali Stephanie Pérez Duque. Ambas somos estudiantes de la maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ok, bueno, nuestras experiencias estudiando en el entorno virtual, nos hicimos estas preguntas que van enfocadas pues básicamente a qué implicaciones tuvo el cambio del entorno para nosotras en el aprendizaje, las estrategias que utilizamos para mejorarlo, las herramientas digitales que nos permitieron pues llevar a cabo nuestras tareas de investigación, además de las reflexiones acerca de ser estudiantes en este entorno virtual tan complejo. O sea, nos parece muy, muy difícil estar todo el tiempo frente a una pantalla, estar sentadas horas. Y bueno, ¿qué necesitamos en la universidad para la enseñanza y el aprendizaje en esta situación de virtualidad? Muy bien. Pues, ¿qué fue lo primero que al enfrentarnos como estudiantes? Tuvimos que enfrentar diversas emociones a lo largo de esta pandemia. Cuando fue el primer día que, bueno, más bien el último día que la Ibero decidió cerrar las puertas, nosotros pensamos ilusamente que solo íbamos a hacer un par de semanas, quizá un mes, pero pues ya llevamos más de 6 meses en esto. Entonces, a lo largo de ese tiempo, pues se han gestado en nosotros, en nosotras y en nuestros compañeros, diversas emociones que tienen que ver con la incertidumbre, con un poco de ansiedad, o el miedo de contraer el virus, un poco de desesperanza por no saber cuándo vamos a volver a tener nuestra vida como antes. En ese sentido, bueno, el orden de nuestras intervenciones, nos gustaría aportarles tips y algunas recomendaciones que nosotras fuimos descubriendo a lo largo de este proceso tan largo que ha sido pues cursar el posgrado en la virtualidad. Entonces, como primer tip, pues es aprender a conocer nuestras emociones personalmente, individualmente, trabajar en ellas y solicitar ayuda en caso de ser necesario. En este sentido, bueno, recordar cuál es la carga académica de un estudiante de posgrado y ahora con la pandemia. O sea, normalmente tenemos que generar nuestro proyecto de tesis y los avances semestrales. Adicionalmente, pues la carga normal de materias y también tenemos que generar algún tipo de participación, dado que pertenecen al PNPC y nos exigen producción. En ese sentido, pues realmente hemos tenido esa facilidad de la virtualidad que nos permite la participación en otros proyectos a la par del posgrado, que tiene que ver con diplomados, con otros cursos, con las participaciones en algunos concursos. Al principio se nos dificultaba como armar los horarios para tener los espacios suficientes para llevar a cabo cada una de las actividades, o inclusive cuando cerró la universidad, como lo comentó Dalia, nosotras no sabíamos qué hacer o qué iba a pasar, entonces como que realmente esas emociones de estrés, de tensión, pues se habían apoderado de cada uno de nosotros y poco a poco pues teníamos que ir reconstruyendo tanto los espacios de trabajo como nuestras cargas académicas. Entonces aquí el tip número 2 es elaborar una planeación mensual en la que se incluyen las actividades académicas, pero también las personales, porque realmente al no tener esa interacción con los compañeros, pues sí es necesario darnos un espacio de convivencia, aunque sea dentro de la virtualidad, y así poder interactuar de alguna manera con aquellas personas pues, que nos importan.
muchos venían del interior, tuvieron que dejar a sus familias, algunos ya regresaron, otros no, pero bueno, en caso de que no se pueda tener un pizarrón o una agenda para hacer esa planeación, pues les recomendamos hacerlo en hojas y pegarlo en un espacio que lo tengan a la vista, en la puerta de su habitación, en el refrigerador, o sea, en algún lugar en el que puedan estar revisando sus actividades y así no saltarse, pues, lo que hayan tenido planeado. Bueno, a partir del momento en el que empezamos a adecuarnos al proceso de las clases en línea, pues identificamos diversas ventajas, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar del enfoque humanista que tiene la Universidad Iberoamericana. En segundo lugar, pues me gustaría hablar de la ventaja de que nuestro posgrado, los grupos son muy pequeños, ¿no? Entonces eso facilita que prestemos atención y una participación más activa, una atención más personalizada por parte de nosotros como compañeros y por parte de los profesores hacia con nosotros. Otra de las ventajas muy grandes que nosotras podemos reconocer en este proceso es que los profesores invitan a profesionales especialistas. Y eso normalmente, si estuviéramos en la universidad, hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Generar esta experiencia, pues por el tema de las agendas, de los tiempos, pues quizá no podríamos tener a tantos invitados. Nuestros profesores, por fortuna, si vamos a hablar de algún tema, por ejemplo, en la clase de comunicación corporativa, en la maestría en marketing, si vamos a hablar de la empresa FEMSA, pues invitan, ¿no?, al responsable de la empresa, ¿no? Y entonces la interacción se vuelve un poco más interesante para con nosotros y los invitados y nos dan, pues, diversos acompañamientos sobre nuestro aprendizaje. Cosas que yo diría, pues, que esta interacción en salas pequeñas de Zoom, es decir, a veces cuando estamos en una clase con, no sé, 15 personas, a veces los profesores hacen subsalas de Zoom para hacer alguna actividad en pequeños grupos, en parejas o en tríos, y eso facilita que nosotros podamos conocer o interactuar de una forma más cercana con un compañero que si estuviéramos los 15 en la sala. Y después tenemos que volver a la sala, la grande, donde están todos y pues ya hacemos un proceso de retroalimentación de lo que platicamos en privado. Otra de las ventajas pues fue el no desplazamiento hacia la universidad, ¿no? Eso también es un tema económico incluso y de tiempo, ¿no? Hay muchos compañeros que se tardan pues un tiempo considerable, ¿no?, en desplazarse a la universidad y la Ibero pues está en Santa Fe y a veces hay mucho tráfico, el tema de la supervía que es de cuota, el tema del Iberobús. Entonces, bueno, esas fueron las ventajas que identificamos en nuestro proceso de las clases en línea. Y aunado a esto, pues las recomendaciones que nosotras tenemos, bueno, es importante tener un espacio libre de ruido, tranquilo y cómodo para poder prestar atención. Esto pues en medida de nuestras posibilidades, ¿no? Sabemos que pues por el tema de económico quizá no es tan posible, pero tratar de tener ese espacio, ¿no? Que sea nuestro espacio de estudio, un lugar exclusivamente para estudiar, para poder rendir mejor en las clases. Ahora, el tip número 4, pues es enfocarnos en las ventajas y en lo positivo de la experiencia de la vida académica online. Sabemos que hay muchísimas desventajas, ¿no? Y sabemos que el panorama mundial, el panorama político, económico y social está dentro de un marco de la incertidumbre, pero tenemos que enfocarnos en las ventajas para poder sacarlo mejor y sacarle provecho a esta experiencia en línea. Con respecto a las desventajas, creo que muchos de los que se encuentran en este foro las conocen perfectamente. Tienen que ver con los elementos pedagógicos que forman parte de una experiencia normal, pues no es como muy recomendable pasar tantas horas frente a un monitor o la atención que se le pueda dar a la clase o los procesos cognitivos de cada, pues, de cada una de las personas. Además de la falta del contacto físico, la falta de los libros o de los elementos que requerimos para el avance en nuestros proyectos de tesis que muchas veces tenemos que posponer, inclusive los que tenían un tipo de análisis más cualitativo a través de entrevista, pues han tenido que modificar sus proyectos de investigación porque en este momento de pandemia es bastante complejo pedirle a una persona que nos brinde una entrevista en algún espacio para poder desarrollarlo o hacerlo a través de la virtualidad. Quizá no logremos identificar
su lenguaje corporal o podría ser que en una entrevista pues, nos den otro tipo de información que no nos darían a través de la virtualidad, porque ahí pueden elaborar un guión e ir siguiendo ese guión y nos perdemos de bastantes situaciones que podría propiciar y mejorar la investigación que estamos proponiendo. También en ese sentido, la falta de comunicación o interacción con los docentes y con los compañeros, porque el face to face, pues sí, también nos permite otro tipo de experiencia, y tener que hacerlo mediante correo electrónico, pues sí dificulta bastante la comunicación, o tal vez no se entiende perfectamente lo que queremos decir, o a qué nos referimos, o lo escribimos en algún momento en el que no terminamos de revisar lo que estamos escribiendo. Otra de las situaciones, pues son las fallas o las carencias con el equipo de cómputo e internet. Quizá muchos de los compañeros de la Ibero no tienen esas dificultades, o no tenemos esas dificultades, pero en general consideramos que sí es un problema ahora de acceso a la educación que tiene que ver con estas herramientas, ¿no? Si de por sí ya teníamos problemas en la educación en general, a eso se le suma ahora pues esa dificultad de acceso, porque si no tienes un dispositivo móvil, o si tu red no es buena, o si no tienes red de internet en casa, pues eso dificulta pues no solamente el acceso, sino el aprendizaje y esa posibilidad de que se les garantice a todos el derecho a la educación. Y bueno, eso es como en general. Y finalmente, las distracciones que tenemos todos en el hogar. Creo que todos convivimos con alguna persona, o si viven solos, pues les va a tocar el ruido ahora de los vecinos, esa atención que ya no podemos prestar porque tenemos a un lado a alguien que está trabajando igual con computadora y se encuentra en una conferencia, o tenemos que modificar la distribución de los espacios para poder tener una mejor atención o visualización de nuestra clase o de nuestra ponencia en este caso, o de cualquier actividad que se requiera llevar a cabo en la virtualidad. En este momento me gustaría hablar de algunas herramientas que facilitan nuestro aprendizaje, y esto como una recomendación o como, pues, no solamente para nosotros estudiantes, sino para los profesores, en nuestro posgrado. Nos fuimos más cómodos por el Zoom, ¿no? Nos parece una herramienta un poco más amigable, una interfaz más amigable. Podemos ver nuestras caras en una misma sala. Algo que pues, no siempre pasa en Teams, por ejemplo, ¿no? También tenemos el tema de Google Meets y también tenemos Classroom. Y el Classroom generalmente lo usamos para cursos más cortos, ¿no? No hemos tenido que usar Classroom para una materia en todo el semestre porque tenemos el Brightspace. El Brightspace también es una herramienta que utilizamos. No la colocamos ahí porque discutimos que había una serie de desventajas, tanto para nosotros como para los profesores, porque a veces incluso nos decían, ya subí a Brightspace, y entonces nosotros decíamos, como, ¿dónde está? Y al final nunca lo encontramos, y entonces también para los profesores no les encanta mucho el Brightspace, en el caso de la Ibero. Y bueno, para interactuar con nuestros compañeros, ¿qué usamos? Pues el WhatsApp, ¿no? La ventaja que nosotros teníamos en esta generación es que ya nos conocíamos presencialmente, ya teníamos una relación, ya teníamos unos lazos, ya habíamos hecho amigos. Pero ¿qué pasa con la generación que acaba de entrar y con muchas nuevas generaciones que no conocen personalmente a sus compañeros, ¿no? Pues para acercarnos un poco utilizamos grupos de WhatsApp, ¿no? Y eso ha servido muchísimo, no solo para tomar clases, sino para proyectos. Y en sí también utilizamos otra herramienta que se llama Slack. Esa la utilizamos más en proyectos de investigación porque tiene que ver un poco con el con compartir información, con compartir links, con compartir documentos, y esa herramienta pues es privada, ¿no? Entonces facilitó nuestro aprendizaje en ese sentido. ¿Cuáles son nuestras herramientas que utilizamos para nuestros trabajos académicos? Pues Google Académico es una maravilla, la verdad. Además, te hace la cita, incluso si aprendes a usar Google Académico, hasta te saca la cita textual, ¿no?
la bibliografía en el modo que más te convenga. Utilizamos también las bibliotecas, ¿no? En este caso, pues usamos la Biblioteca Ibero. La verdad es que la atención es muy buena, es muy cercana, y es una de las cosas que le podemos reconocer a la Universidad Iberoamericana, que todos los departamentos o todas las áreas siempre responden al correo y siempre están al pendiente de si necesitamos algo, ¿no? Para la elaboración de citas, porque pues nosotros trabajamos con nuestro proyecto de tesis, pues hay incluso herramientas en línea que te las hacen automáticamente, ¿no? Es una que se llama Cita por mí y es súper accesible para pues el tema del tiempo, el trabajo de tesis. Y bueno, realmente nuestros avances con la tesis y en general creo que sí se habían dificultado pues a inicios de la pandemia, dadas todas las preguntas que nos surgían, pues muchos empezamos a posponer, pero como había que entregar avances, pues sí logramos entregarlos y empezamos a considerar cuál ha sido el cambio en la forma de comunicarnos y la manera en la que estamos aprendiendo, cómo estamos interactuando, cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos cognitivos. En ese sentido, pues estas también son recomendaciones que les hacemos en general, porque a veces no solicitamos ese apoyo o porque nos da pena o porque consideramos que no es necesario. Y realmente el acompañamiento que nos ha brindado la universidad sí ha sido pues bastante bueno, bastante agradable, en el sentido de que no solamente es con los profesores a una manera de verlo profesionalmente, sino también de manera personal. Están pendientes de nuestro sentir, de cómo están siendo nuestros procesos de interacción, de relación. Y pues les recomendamos informarle a su profesor acerca de cualquier anomalía de salud emocional o física. Si no tienen ese acercamiento o esa confianza, hacerlo con la familia o con algún compañero o quizás con los amigos para que nos guíen, para que nos orienten, o buscar un profesional de la salud que también pues nos ayude con estos procesos. Y informar también acerca de las dificultades de la conectividad, porque muchas veces nuestro módem o la luz o cualquier situación que esté fuera de nosotros, pues siempre y cuando tengamos una buena comunicación, pues vamos a poder llevar mejores procesos. Buscar la manera de concentrarse y enfocarse en las oportunidades que nos está brindando pues esta pandemia. Realmente yo puedo decir que tanto Dalia como yo hemos tenido esas oportunidades y las hemos aprovechado al máximo. Igual y en un proceso normal, o si estuviéramos en la normalidad, que ya no sé qué es en realidad, no hubiésemos tenido esas posibilidades por esos congresos que son en otros países, los diplomados que podemos llevar a la par de la maestría, porque no tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, los concursos en la virtualidad a los que podemos ingresar precisamente porque ya no se requiere de movernos a otro estado o a otro país, sino simplemente con generar esos formularios de inscripción y darle seguimiento. Y finalmente, pues, interactuar también con los compañeros más allá de las clases. Muchas veces no sabemos en qué dificultades se encuentran las personas con las que estamos cursando un posgrado, no sabemos si están avanzando en su tesis, no sabemos cómo se sienten, y creo que el acompañamiento pues muchas veces pues nos sirve de apoyo por alguna situación personal o emocional que se pueda tener. Al final de cuentas todos nos encontramos en la misma línea y estamos juntos cursando y participando de estos espacios. Y bueno, no sé si Dalia quisiera agregar algo. Pues solo a manera de retroalimentación, el objetivo de nuestra ponencia, además de exponer nuestras experiencias, era tratar de compartir cómo durante el proceso fuimos encontrando maneras y mecanismos para tratar de sobrellevar de la mejor forma, de la mejor forma para obtener el mejor rendimiento, pero también un
un mejor aprendizaje, ¿no? En ese sentido, destacamos mucho la importancia que tiene mantener comunicación con nuestro docente. En este caso, pues nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos 5, pero también con el comité tutorial, ¿no? Mantenerse cercanos a nuestros directores es importante para evitar después pues cualquier problema y cualquier anomalía que se pueda generar por esta falta de comunicación, ¿no? Y bueno, tratar de fortalecer los lazos entre los compañeros en un ambiente de respeto, sobre todo. La verdad es que, por fortuna, ya cuando estamos en un posgrado, y más cuando es un posgrado de PNPC, pues la verdad es que la exigencia es bastante alta, pero eso implica un nivel de compromiso por parte de todos. Entonces, la ventaja que hemos tenido es que nuestros compañeros, tanto como nosotras, hemos estado comprometidos en nuestro proceso de aprendizaje en el momento de estar cursando nuestro posgrado. Y pues nada, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, porque precisamente esta mesa pues prácticamente se cierra con broche de oro, ¿no? Precisamente escuchándolas a ustedes dos desde la experiencia de estudiante, ¿no? De ser estudiante en entornos virtuales. Y creo que me tomaría un poco la libertad también de decir, no solamente estudiantes, están en otras cosas, están haciendo proyectos, están haciendo investigación, están haciendo redes, ¿no? Entonces, en realidad, ahora sí que hay más posibilidades que ya ustedes bien las mencionaron, que se puede, que dio oportunidad, ¿no? También es una palabra que desde ayer se ha mencionado en esta mesa a lo largo de varias ponencias. Es un momento de oportunidad, y creo que ustedes lo han estado aprovechando mucho, ¿no? Y bueno, como ahora sí, como bien dicen, son de posgrado, pues implica más cosas, quieran o no, también organizarse en tiempo, ¿no? Y creo que, bueno, ahorita hay muchos profesores, es bueno también escucharlas, ¿no? Porque aunque sean de posgrado y si hay alguna diferencia con estudiantes de licenciatura, inclusive como de los diferentes niveles, pues de alguna manera implica el también ese reconocimiento, ¿no? A ver, no solamente yo, profesor, solamente me centro en darte como bien la clase, ¿no? Sino también hace falta esta retroalimentación bidireccional, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? No solamente, como ya lo mencionaba en otra mesa, ¿no? No solamente en la parte de contenido, ¿no? Sino en contextos tal vez personales, emocionales, ¿no? Y algo que también ustedes mencionaron y que me pareció muy bonito, no solamente dijeron comunicación con el profesor, sino redes a partir de compañeros. O sea, redes ahora sí de como de un poco en pares, retomando el concepto de la ponencia de uno de nuestros docentes. Entonces, de alguna manera es un contacto más transparente, más limpio, más respetuoso y más ahora sí como al nivel de entendimiento, ¿no? Entonces, creo que con esto yo cerraría también esta mesa, esta ponencia. De igual manera, les agradezco muchísimo. Y también, ¿no? Creo que una tarea muy pendiente, no solamente para todos, pero para ustedes principalmente que están estudiando una maestría en la Ibero, pues, a ver, tocar puertas y que los escuchen, ¿no? A ver, pasa esto, ¿no? Necesito esto, que la universidad nos apoye con tal cosa, ¿no? O no, o hace falta eso, ¿no? En todos los marcos, ¿no? Entonces, ahora sí que la tarea, les dejo una tarea, es ir tocando puertas, que las escuchen y tal vez pues sale algo bueno, ¿no? En donde ustedes en donde hacen tantas cosas, o sea, tal vez les salga otra cosa, otro proyecto que puedan hacer a favor de toda la comunidad, no solamente de docentes, sino a favor de sus compañeros estudiantes. Entonces, pues agradeciendo ahora sí a todos los asistentes, a todos los ponentes, a Dalia, Citlali, muchísimas gracias. También a las personas que están conectadas en YouTube, gracias por el tiempo, gracias por haber entrado ahora sí a todas las mesas, también a las conferencias magistrales. Acuérdense, les repito, todas las mesas, todas las conferencias magistrales van a quedar grabadas. Entonces, en el canal de la Diamet, si hubo alguna que ustedes se perdieron y quieren volver a escucharla, entonces lo pueden volver a hacer, ¿vale? De todas formas, les vamos a estar informando ya cuando estén arriba, y también de parte de la Diamet estamos abiertos a todo tipo de proyectos, a todo tipo de también de escucharlos, ya sean ahora sí en los diferentes niveles, sean ahora sí
queremos escuchar como de todas partes, ¿no? Entonces, agradeciéndoles a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Adiós.